Okay. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuemos con la presentación. Vamos. Listo, estamos con el Dual CMix. Tenemos. Bueno, salud. Eso quedó pensando un poquito. Salud. Salud a todos. Vamos ya casi las 400 personas conectadas. Felicidades a todos los que se están conectando en live. Y esto significa que, vuelvo y repito, la gran oportunidad que tenemos de explotar al máximo nuestro negocio virtual, ¿sí? Nuestra plataforma, nuestras herramientas virtuales, nuestro negocio, amigos, está diseñado para superar todo este tipo de crisis, ¿sí? No sé si lo sepan. Yo me pongo a pensar qué afortunados somos. Bueno, no es compararse, ¿no? No quiero que lo malentiendan de como que, ay, nosotros tan de buenas y los demás tan de malas. No, no, no. Es qué fortuna nosotros estar en este negocio. Yo me pongo a pensar, imagínense la gente que tiene restaurantes, la gente que está en la industria del cine, la gente que está en la industria del entretenimiento, las discotecas, los conciertos, todas estas industrias que se están viendo afectadas por estas medidas de protección y de que se están viendo en este momento. Bueno, eso me quedo pensando. A ver qué pasó aquí. Ups, estoy pensando esto. Bueno, yo creo que la presentación no lo voy a poder seguir transmitiendo, pasando porque algo pasó aquí con mi computadora. No sé qué pasó. Vamos a seguir hablando entonces de producto. Tenemos un producto fantástico como, sigamos por esta línea de las defensas, el aloe beta, ¿sí? Aloe beta, que lo estoy tomando aquí también, un producto fenomenal, fundamental para desintoxicar nuestro organismo, ¿sí? Para desinflamar. Esto es también muy importante. Hay muchos alimentos que activan procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, procesos internos de inflamación. Y estos, por ejemplo, los alimentos que contienen gluten, ¿sí? No estoy hablando que te vayas de manera radical a eliminar gluten, pero sí estoy tomando como un poco de conciencia en ir reduciendo el consumo de alimentos que tienen el gluten, que es básicamente de lo que está hecho el trigo, básicamente lo que produce el trigo. Entonces, por ejemplo, la pasta, el pan, los postres, todo esto hace que el cuerpo empiece a detonar sistemas de inflamación interno. La leche también hace eso, amigos. El consumo de leche de vaca, pues. Entonces, hay cosas que no nos están haciendo muy bien para la salud, no nos están haciendo. Entonces, es muy importante empezar a tomar conciencia en nuestra alimentación. No es solamente el producto es una ayuda fundamental, es la herramienta que tenemos. Pero si nos ayudamos con la alimentación, si tomamos conciencia de elegir qué nos hace bien y qué no, ¿sí? Y decir, es que esto es muy rico, pero no me hace bien, voy a evitar comérmelo por este lado, pero esta vez no me lo voy a comer. Entonces, eso se llama tener mayor grado de conciencia en nuestra alimentación. Y esto, pues, obviamente el resultado va a ser nuestra salud física, mental y nuestra figura también. Porque vamos a bajar de peso, porque vamos a estar mucho más saludables. Bueno, algo pasó aquí. Y esto me preocupa. Perdónenme. A ver, déjenme ver si puedo dejar de compartir acá. Ya, perfecto. Ya lo estoy aquí compartiendo, entonces. Aquí. Aló, aló, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ok, aquí está.
Bueno, denme un minutico aquí, se arregla esto. Ok. Listo. Yo creo que tengo muchas ventanas abiertas. Bueno, tips de comida saludable. Ok. Bueno, entonces, estamos hablando de la aloe beta, fundamental para nuestra digestión, para desinflamar nuestro organismo, para problemas del colon, problemas de gastritis, ¿sí? Aloe beta, fantástico para eso. Problemas de irritabilidad. Aquí estamos. Vamos a entrar a la línea de termogénicos. Entonces hablamos del aloe beta, hablamos del One Per Mil, el Dual C-Mix, el Uso y el Omni Plus, ¿sí? Vamos a entrar a los termogénicos. Y aquí estamos. Tenemos varios productos para el control de peso, para quemar grasa y bajar el tasa de peso, como el café. Tenemos la línea de cafés que son el café Thermogen Coffee de olla, y tenemos el cafecino. Es el café que tiene stevia y café verde. Tenemos el Tinto Plus, que es uno de mis preferidos, un café delicioso que nos ayuda a quemar grasa y bajar de talla y de peso. Y están viendo, me imagino que ya lo están viendo en pantalla. Cafecino y Tinto Plus, deliciosos. A todos los que les gusta el café. Es la hora, amigos, de empezar a promocionar muchísimo en nuestras redes sociales todos nuestros productos y empezar a tener clientes a nivel mundial. Si ya no es el cliente el vecino, el de la esquina, ya es el mundo entero que puede ser tu cliente. ¿Bien? Los termogénicos, el Thermogen Coffee, delicioso también. No es tan potente como el Tinto Plus o cafecino, pero también es muy efectivo para bajar de talla y de peso. ¿Bien? Vamos a quitar aquí la pantalla para que vean mis amigos de Facebook. Ahí están viendo. Perfecto. Y bueno. Termogen de limón. Delicioso, espectacular. Este termogénico es fantástico para tomárselo a la hora que tú quieras, entre comidas. Es fantástico para ayudar a quemar grasa también y a regular el metabolismo de las grasas, ¿bien? Regular el metabolismo de las grasas. Y es delicioso, sencillamente delicioso, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos termogen de limón, termogen de café, cafecino, Tinto Plus. Vamos con el té de maracuyá. Lo están viendo ahí en pantalla, té de maracuyá. Este té está diseñado para regular también el metabolismo, quemar grasa, bajar el tasa de peso. Es un poco más potente que el termogen de limón, porque aparte tiene extractos de plantas, de hierbas como la menta, la alcachofa y el romero. Estas plantas son diuréticas y nos ayudan a la quema de grasa. Aparte, contiene también café verde. Y aparte que tiene un nutriente que es la L-tirosina, es un aminoácido que nos ayuda a regular la función tiroidea, o sea, la tiroides, ¿bien? Entonces es fantástico el termogen de maracuyá, ¿bien? Ojo, L-tirosina, no L-tioxina, que la tiroxina es un medicamento, ¿no? Maracuyá es nutrición. Bueno, en algunos países contamos con las Magic Silver, que son chocolatinas deliciosas, nutritivas, son chocolatinas con ricas en complejo B y cereales, y pues aptas también para diabéticos. Hablando de la diabetes, tenemos el Dolce Vita Supreme, es un producto que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, ayuda a quitar la ansiedad por el dulce y ayuda a que eliminemos grasa, ¿sí? Es rico en café verde también, endulzado con stevia, y nos ayuda a eliminar la ansiedad por el dulce, por las cosas dulces, ¿no? Por ejemplo, la gente que es adicta a los refrescos, a las gaseosas, que sabemos que hacen daño, pues
El Dolce Vita nos ayuda a eliminar esa ansiedad por el dulce y ayuda a regular las niveles de azúcar en sangre. Bueno, otro productazo, tenemos el Stop, es un producto diseñado para regular el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? El Stop regula el colesterol, triglicéridos y es a base de almendras, es a base de almendra y es delicioso. Yo por la noche estoy cenando un sobre Stop con un sobre de uso y un sobre de super mix de vainilla. Queda una malteadita deliciosa, deliciosa. Para la gente que no le gusta la super mix solita, lo puede mezclar con el Stop y le queda como si lo hiciera en leche de almendra. Queda deliciosa. Entonces, Stop, uso y super mix. Una cena muy, muy saludable. Bien. Bueno, Power Maker es otro productazo, es un producto que nos ayuda a activar nuestra hormona de crecimiento. Este Power Maker tiene la maravillosa función de activar todas nuestras funciones de cicatrización, de regeneración de tejidos, nos ayuda en, ayuda en procesos de fracturas, procesos de problemas articulares, cuando hay operaciones, a todo el postquirúrgico, a toda esta recuperación, ¿sí? Power Maker. Para deportistas es fundamental para ayudar a ganar masa muscular, para nutrir bien el músculo. Por ejemplo, después de hacer ejercicio, fantástico tomarse la Pump, que es la Pump, que es una proteína, ahorita vamos a hablar de ella. Y bueno, en la noche antes de acostarte, el Power Maker fundamental. ¿Por qué antes de acostarte? Porque nos han enseñado de que la hormona de crecimiento se produce en mayor cantidad en las primeras 4 horas de sueño. Entonces, el Power Maker activa esta producción de hormona de crecimiento. Por eso es tan importante descansar, acostarse no muy tarde, ¿sí? Acostarse lo más temprano posible. Porque así la hormona de crecimiento se produce más y envejeces, te tardas más en ese proceso de envejecimiento, pues. Es Power Maker ideal para todo. Y también ayuda muchísimo en la parte hormonal y en el desempeño sexual, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? Power Maker. Bueno, este producto no voy a hablar de él porque no ha vuelto al mercado. No, aquí. Tenemos la B-Kids. Es un producto que últimamente compro mucho. La B-Kids. Mi hija, pues no sé si la alcanzan a escuchar por allá afuera, está un poco alterada. Mi hija, que ya tiene 1 año y 2 meses, consume B-Kids impresionante. Le encanta. Es una leche diseñada para los bebés, para los niños que están ya en la etapa de lactancia y están complementando con leche de fórmula. La mayoría de productos que nos ofrece el mercado de leches para bebés, la base es leche de vaca, ¿sí? Y al ser leche de vaca en todos estos productos, pues va a afectar toda la parte digestiva de nuestros bebés. La B-Kids tiene, su base es leche de soya. Todos los proveedores de OmniLife tiene una certificación que no utiliza ningún grano transgénico. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Hay gente que no consume soya que porque por la soya transgénica y todo eso. OmniLife ha hecho todo un estudio, ¿sí?, de todos sus proveedores y obviamente pues tiene la calidad necesaria para pues, que no sea un producto que vaya a ser daño. Entonces, algo muy importante. Este producto aporta el DHA, que es necesario, es uno de los omegas de la familia del omega 3, que nos ayuda a la parte del cerebro, la parte neurológica. Sí, es como una grasa saludable para el cerebro, por decirlo así. Entonces, B-Kids, fantástica para el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos, ¿vale? Bueno, ¿vamos bien por Facebook? Perfecto. OmniOst. Ahí lo ven en pantalla, el OmniOst es un producto delicioso, sabe a banano, espectacular, riquísimo. Este producto diseñado, pues como su nombre lo dice, para toda la parte de los huesos. Aporta el calcio fundamental, la vitamina C y una vitamina que no es muy común, pero es fundamental para el proceso de asimilación del calcio en los huesos, que es la K2, ¿sí? La vitamina K2. Obviamente la vitamina D y el magnesio. Entonces son productos, nutrientes fantásticos para la reparación y regeneración de nuestros huesos. Ideal,
en casos de fracturas, en casos de osteoporosis, en casos de todos estos problemas relacionados con los huesitos, ¿vale? Bueno, les hablaba ahorita de la PAM, es una proteína deliciosa, riquísima, limpia. Cuando me refiero a limpia es que no tiene nada de grasa. La gran mayoría de proteínas que venden en el mercado están hechas o recargadas de grasa animal, ¿sí? O sea, grasa en sí. Entonces, vemos muchos jóvenes que usan la proteína para X proteína de cualquier otra marca, para ganar masa muscular, hacer pesas, y cuando dejan el ejercicio se brotan, tienen problemas de hígado graso, porque toda esa grasa el cuerpo no la puede eliminar fácilmente. Entonces, la PAM es una proteína completamente limpia, completamente vegetal, no tiene ningún componente animal, y su base es, pues, los vegetales, la soya, la L-carnitina, y bueno, sin grasa, deliciosa. Bueno, un producto fantástico también, el OmniView, es un producto que ayuda a mejorar nuestra vista, ¿sí? Son nutrientes para todos nuestros nervios ópticos y para cuidar una capita que tenemos en el ojo, que es la mácula. La mácula es como un filtro, como una especie de, qué sé yo, una capa protectora de los rayos del sol hacia el ojo. Cuando esta mácula se va afectando, pues va generando muchos problemas en nuestra vista. Entonces, el OmniView es fundamental para cuidar nuestra mácula. Está hecho a base de zeaxantina, luteína, en fin, DHA, o sea, es ideal también para el desarrollo, omega 3, para regular también triglicéridos, colesterol, para el desarrollo neurológico en los niños. Es fundamental, este producto también en los niños es fantástico. Testimonios muy bonitos de empresarios que le han dado OmniView a sus hijos, que toman OmniView todos los días. Maravilloso. Además, tiene un delicioso sabor a mora espectacular. Bueno, el Ego Frutas es una gaseosa, es un refresquito delicioso, riquísimo, hecho a base de frutas silvestres, ¿sí? Silvestres del norte de Europa, ¿sí? Este refresco tiene un extracto, que es el extracto de regaliz, que nos ayuda a depurar el hígado. Es fundamental para descongestionar el hígado. Entonces, para bajar los niveles de alcohol y grasa que procesa el hígado, ¿sí? Desdoblar grasas y alcoholes. Ideal en casos de hígado graso, ideal en casos de personas que toman licor y tienen guayabo, llamamos aquí, o cruda, o chuchaqui, como dicen en Ecuador, en fin. El guayabo. Nuestra FX, últimamente muy vendida también, porque es una gaseosa riquísima en vitamina C, imagínense. Un refresco de vitamina C, básico. O sea, en vez de tomarte cualquier pasta de vitamina C, tienes la vitamina C en una gaseosa, deliciosa. No solo vitamina C, vitamina A y vitamina E, ¿sí? O sea, las vitaminas antioxidantes. Y es ideal para, obviamente, nutrir el cuerpo sin hacer daño, porque es un refresco que no tiene calorías, no tiene calorías. Aquí lo vemos en pantalla, ¿sí? Ya está endulzado con stevia. Bueno, digamos, uno de nuestros productos estrella también, el famosísimo BioCross, espectacular, un producto que nos aumenta los niveles de energía de una manera increíble. Es un producto que te aporta gran cantidad de complejo B, también aporta algo de cafeína, ¿sí? Y está endulzado con stevia, ¿sí? La cafeína no es mala, para nada. Lo que es malo es combinarla con el azúcar tradicional en grandes cantidades. La taurina tampoco es mala, la taurina es supremamente necesaria para nuestro cerebro, para mejorar nuestro rendimiento motriz y concentración. Sino que hay gente que ha satanizado la taurina y la cafeína porque lo ven las bebidas energizantes del mercado. Y no hay nada malo en ellas, lo malo es cuando se combina con azúcar o con licor, que puede afectar el sistema nervioso, ¿sí? OmniLife ha diseñado el BioCross, que es un producto que, si bien nos ayuda a activar la energía, pero por la gran cantidad de aporte de vitaminas del complejo B que tiene, y obviamente está usado con stevia. Y bueno, básicamente eso es fundamental, es un productazo para tener aumentar los niveles de energía. Por cierto, salud, vamos a tomar producto todos los que están en Zoom. A ver, pongan su producto así y
Delicioso, amigos. Nada más rico que nutrirse con estos productos. Además, que la mezcla queda deliciosa, amigos. Háganlo. Agua, aloe, la mitad agua, la mitad aloe. Le puse dos Biocruz, le puse un sobre Actúa, un sobre Omniplus y un sobre de OneCeMix para los que tienen OneCeMix. Bueno, tenemos el estar bien. Fundamental el estar bien. Un producto espectacular para nuestro sistema nervioso. Es un producto hecho a base de fibra de manzana, vitaminas del complejo B, zinc, ácido fólico. Es fantástico en los procesos de embarazo, en el embarazo de las mujeres, aporta todo el ácido fólico que se requiere, ¿sí? Es un producto maravilloso para manejar tus niveles de estrés, ansiedad, depresión. Yo creo que es un producto que se va a vender mucho en esta época, porque esta época de cambios, porque estamos viviendo un cambio muy fuerte, o sea, tener que estar en casa sin salir, dejar nuestras actividades diarias, pero es un espacio importante para compartir con la familia, pero en algunos casos hay personas que tienen su familia lejos, que están solas, pues es muy importante el consumo del estar bien. Hagan mucho seguimiento, amigos, mucho seguimiento a sus clientes. Muchos de sus clientes de verdad pueden estar pasando por una situación difícil, anímica, emocional, y tu seguimiento va a ser fundamental para que tu cliente se sienta acompañado, ¿sí? Es muy importante. No solamente es un seguimiento para que te compren productos, es un seguimiento de seres humanos, amigos, ¿sí? Bueno, nuestra agua Blue, que es un agua de extrema pureza, es de verdad que no es un lujo tomar esta agua, es una necesidad. Es un agua deliciosa, bueno, no tiene un sabor así como tal, pero tú la comparas con cualquier otra agua y se siente la pureza del agua. No sé si alcanza a ver en pantalla, tenemos ahí el número de Nutre tu Vida. Nutre tu Vida en Colombia, en cada país, pues el número varía, pero pueden llamar a la línea, creo, y decir que los comuniquen con Nutre tu Vida. Nutre tu Vida es todo un call center de nutricionistas que nos dan soporte en el consumo del producto, una guía de qué producto recomendar para ciertos casos, en fin. Bueno, el Egolife es un producto, un hidratante delicioso, es una bebida que no nos recarga de sales, ¿sí? La mayoría de estas bebidas hidratantes para deportistas, no voy a decir marcas, pero la gran mayoría son bebidas con mucha carga de sales para el riñón. Entonces, si la tomas con mucha frecuencia, ese tipo de bebidas del mercado, pues puede afectar tus riñones. El Egolife es una bebida hidratante que no recarga el riñón de sales. Es fundamental para deportistas, para niños, para jóvenes, para gente. O por niños que están de pronto que necesitan hidratarse, un proceso de fiebre o algo, denle Egolife, ¿vale? Bueno, el Optimus es un producto delicioso, espectacular para mejorar nuestra memoria, nuestra concentración. El Optimus es un nutriente fantástico para el sistema nervioso, problemas de migrañas, problemas de falta de atención, de déficit de atención para personas que están estudiando, para personas que sufren de migrañas, de Alzheimer, de epilepsia, en fin. Es un producto que yo lo tomo todos los días. No porque tenga algún problema de salud, gracias a Dios, sino porque quiero evitarlo. Yo tengo que ser consciente de que debo darle nutrientes a mi cerebro. Debo dar nutrientes enfocados a ciertas partes del cuerpo. Si quiero tener una buena salud digestiva, pues debo tomar productos ricos en fibra. Si quiero tener una buena salud mental, debo consumir los productos que me aporten las vitaminas, los minerales, los aminoácidos esenciales para mi cerebro. Les voy a contar un dato interesante del Optimus. Y esto no es para que lo aprendamos de manera técnica, sino pues para que tengamos ese dato. El Optimus tiene un componente que es la colina, es un nutriente, es un aminoácido. Y este componente, al ingerirlo en el cuerpo, se convierte en acetilcolina, que es un neurotransmisor fundamental para todos nuestros procesos mentales, ¿no? La concentración, el sueño, la capacidad de retentiva, de análisis, de manejar números, de lectura, de comprensión de lectura, ¿sí? Para aprender un nuevo idioma, para estudiar, para todo esto. La producción de neurotransmisores está asociada a todo eso, en esa alta productividad mental. Pero también está asociada
a que cuando hay baja producción de neurotransmisores, se generan problemas de depresión y esquizofrenia, ¿sí? La baja producción de neurotransmisores. Esto es muy importante. Entonces, en casos de problemas como los que acabo de mencionar, el Optimus es fundamental, ¿vale? Insomnio. Y si un insomnio puede producir una esquizofrenia, puede producir problemas mentales. Depresión, ¿vale? Es Optimus, maravilloso. Y para los niños, para que estén concentrados, atentos en el colegio, en la escuela, en la universidad, lo que sea. Fuergoplan, fantástico para los riñones. Producto maravilloso para todo nuestro sistema renal, ¿sí? Cuida nuestros riñones, ideal que te tomes uno o dos Fuergoplan al día, fantástico para tener una salud renal, ¿sí? Nuestros riñones es fundamental. Fuergoplan, además es riquísimo, o sea, lo mezclas con hielito, le pones hielito, le puedes poner limoncito y te queda frío, eso sí te lo recomiendo frío, ¿vale? Pues a mí me gusta frío. Fuergoplan para nuestros riñones, ¿bien? Además de cálculos en los riñones, gente que produce muchos cálculos, ideal que tome Fuergoplan. Ok, seguimos con la colina, otro productazo. Y yo pienso que en esta época también es muy importante la colina. La colina es un producto que nos ayuda a regular toda nuestra parte bacteriana, nuestras bacterias internas. Además, todos tenemos un hongo que se llama cándida en el organismo. Este hongo, al alborotarse un poco por estrés, por malos hábitos alimenticios, por tomar, consumir medicamentos, licor, lo que sea, se alborota un poco la producción de este hongo y puede producir problemas de infecciones, problemas que se llama candidiasis, por ejemplo, infecciones vaginales, muchas molestias, mucha pereza, mucho sueño, resequedad en la boca, en la saliva, se pone muy blanca la saliva. Eso puede ser una persona que tenga altos niveles de cándida en su organismo, llagas. ¿Sí? La gente que, por ejemplo, está en tratamientos de cáncer, de quimioterapia, se le salen llagas un poco en la boca, en el esófago, porque se alteran los procesos de producción de cándida. Entonces, la colina es fundamental. La colina es fantástico. Es un producto hecho a base del ácido caprílico, del coco, la piña, ¿sí? Y ayuda a regular toda esta parte bacteriana interna. Es maravilloso la colina. Bueno, tenemos el FEM, el HOMO, son productos que nos ayudan muchísimo en toda la parte hormonal. Obviamente, FEM para la mujer, HOMO para los hombres, ¿sí? En la mujer, por ejemplo, el FEM va a regular todo tu sistema hormonal, problemas de cólicos menstruales, problemas de quistes, problemas de miomas, bueno, todos estos problemas que vemos a nivel hormonal en las mujeres. Muchas mujeres, por ejemplo, que no bajan de peso, que inclusive toman la línea termogénica o algo y no logran bajar de peso, logran hasta cierto punto y ahí se estanca. Siempre y por lo general es un problema hormonal. Toman FEM y ¡pum!, destranca la baja de peso. Porque nuestras hormonas controlan muchas cosas, el carácter, el sueño, el hambre, el apetito sexual, todo esto. Entonces el FEM nos va a regular toda esta parte. El HOMO, para nosotros los hombres, aporta un nutriente fantástico que es el licopeno, que se extrae de algunas frutas. Este licopeno es un gran aporte de antioxidantes para nuestro cuerpo y fundamental para evitar procesos inflamatorios a nivel de próstata. Entonces, el HOMO es maravilloso para proteger la próstata, evitar la inflamación. En casos ya de inflamación, pues ideal. Y nos ayuda a toda la parte hormonal de nosotros los hombres, porque también tenemos cambio hormonal como las mujeres, no tan notorio, pero también tenemos el cambio hormonal. En el caso de las mujeres, cuando entra la menopausia, el FEM es un gran aliado, ¿sí? Y en nosotros los hombres, cuando llegamos a la etapa de la andropausia, que también presentamos cambios en el carácter, en fin, muchos cambios físicos también. Entonces, el HOMO para nosotros los hombres, el FEM para las mujeres, espectacular. En casos de fertilidad, por ejemplo, parejas que no han podido tener hijos, se recomienda mucho el Power Maker, que aumenta el conteo de espermatozoides en el hombre y regula la ovulación en la mujer. Y
Power Maker y FEM para la mujer, Power Maker y OMU para el hombre, ¿sí? Fundamental. Bueno, saludo a todos allá en San Cristóbal de las Chapas, de las Casas, perdón, en Chapas. Saludos a Panamá, saludos a todos los países donde nos están viendo, fantástico. 427 personas conectadas en este momento por Facebook, más 100 personas en Zoom. Estamos hablando de 533 personas ya viendo este entrenamiento, fantástico. Qué maravilla la tecnología. ¿Y cómo podemos estar cerca, estando tan lejos? Ok, Supermix. Esto es otro productazo, amigos, a Supermix. Porque nos aporta todos los ingredientes de una alimentación balanceada, ¿sí? Con un bajo contenido calórico. O sea, digamos que no es un producto diseñado para reemplazar una comida, es un producto diseñado para complementar tu comida. Fundamental el aporte de magnesio en la Supermix. El magnesio tiene una gran cantidad de funciones en el cuerpo, ¿sí? Una de ellas, eliminar toxinas también. Fundamental el aporte de DHA o ácidos grasos como el omega 3. Fundamental todas las vitaminas antioxidantes, todas, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C. Prebióticos, ¿sí? Es un gran aporte de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es el alimento de los probióticos, es decir, es como un alimento para que se regenere la flora intestinal en nuestro cuerpo, ¿bien? Supermix, deliciosa, vainilla, chocolate, ideal para niños, para su crecimiento, fundamental en personas, por ejemplo, vegetarianos o veganos, ¿sí? Que tienen altas restricciones en su alimentación. Entonces, fundamental el Supermix. No tiene leche de vaca, no tiene ningún componente animal. Es ideal para personas que tengan esta filosofía de alimentación. Personas que necesiten aumentar sus niveles de hemoglobina en sangre, por ejemplo, gente que de pronto esté propensa a una transfusión de sangre, es fundamental el Supermix por el gran aporte de hierro que contiene. Gente con problemas de anemia, gente con problemas de baja defensas, Supermix es fantástico, amigos. Es tremendo producto, ¿vale? Así que a tomar Supermix todos. Saludos a Puerto Madryn, qué rico, Rebeca, qué bueno que estés conectada, Rebeca, porque vamos a hablar ahorita del centro de negocios. Muy bien, Eder, un abrazo allá a todos. Ok, vamos a hablar de la Shake. No sé si la ven ya en pantalla, la Shake es un producto que nos ayuda a reemplazar una comida. Este sí tiene una formulación diseñada para reemplazar una comida. Entonces, este es ideal en casos de personas que quieran bajar de peso o que quieran bajarle a la cuchara, ¿sí? Entonces, es ideal para eso. Nos ayuda en planes de control de peso, de bajar de peso, maravilloso, ¿bien? Ahora, si una persona quiere subir de peso, le recomiendo mucho la Supermix encima de las comidas o la Shake también encima de las comidas. Si quiere subir mucho más rápido de peso, prepárese una malteada con Shake, con Supermix y con B-Kids. Eso sí lo va a subir de peso, impresionante. ¿Bien? Subir de peso sin grasa, ¿no? No, no así fojo, sino, o sea, bien, saludablemente. ¿Ok? Saludos a Toluca, Andrés, un abrazo a todos allá. Ok, Shake de Cookies and Cream o fresa tenemos. Bueno, delicioso. Bueno, vamos entrando a la parte final de producto, el OmniPlus Gel, nuestra cremita gel, que es el mismo OmniPlus, pero en crema gel para nuestra piel, para problemas de piel, para problemas de cicatrización, hongos, manchas, para una hidratación y reparación en la piel espectacular. Es fantástica. Yo esta cremita se la aplico a mi bebé después del baño. Cuando la cambio también, la limpio bien y le pongo la cremita y luego pues su cremita que se utiliza para el pañal, pero este OmniPlus Gel es fundamental en nuestro uso diario, ¿sí? Bueno, entonces sí quiero dejar un espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta de producto, vamos a responderlas y para entrar a la etapa, a la parte de negocio, ¿sí? Sí, claro, la POM también ayuda, gracias Arturo. Ayuda mucho la POM para subir de peso, ¿sí? De hecho, esa malteada que te acabo de mencionar, métele POM también para subir de peso y ahí sí, la gente que quiere subir de peso
A ver, ok, Supermix. Un testimonio, Luz Dari Fonseca, la Supermix la tomé cuando me dio dengue hemorrágico y subieron mis plaquetas, se elevaron rápidamente las plaquetas. Muy bien. Ok. A ver, saludos a Ensenada, México. Ofelia, Karen Cruz. Para el oído, recomendar para el oído. No sé si sea un problema de vértigo que tiene la persona, otitis, ¿qué será? Ok, pero ideal que tome Omniplus, que tome el Optimus. En casos de vértigo es fundamental el Optimus, el problema del oído medio. Y bueno, hay testimonios de gente que se ha aplicado gotas de Omniplus, ¿sí? En casos de problemas de oído. Entonces, pues, ahí hay una recomendación. Exacto. Bueno, no sé si tengan preguntas aquí en el Zoom. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el Zoom. Dice, otitis es una infección bacteriana. Saludos a Popayán. Doctor. Bueno, si tienen alguno, si tienen alguna pregunta en el Zoom, pueden colocarla por el chat, por favor. Si tienen alguna pregunta en Zoom. ¿Ok? Dice aquí un joven de 17 años con cáncer y tenía hemoglobina en 7, tomando Supermix Omniplus, lleva 5 cajas de cada uno y hoy ya la tienen 13. Muchas gracias, Marvel, por ese testimonio tan bonito. ¿Sí? Para la baja presión, ¿qué se puede tomar? Cualquier problema de presión arterial se recomienda. El Power Maker. El Power Maker es un producto. Ojo lo que les voy a contar. El Power Maker tiene la capacidad de que el cuerpo genere, al tomar, consumir Power Maker, el cuerpo empieza a generar óxido nítrico. El óxido nítrico es fundamental para nutrir un órgano esencial que es como una manta, como una capita que recubre las arterias, se llama el endotelio. Este órgano se alimenta de óxido nítrico que produce el cuerpo cuando tiene producción de hormona de crecimiento y tiene los aminoácidos que le aporta el Power Maker. ¿Y para qué es eso? Para aumentar la flexibilidad en las arterias. Y eso se llama rejuvenecimiento arterial. Es decir, la presión arterial es cuando va habiendo una rigidez en las arterias. Y al haber esa rigidez, el corazón tiene que bombear más fuerte, ¿sí? Se sube la presión, se baja la presión, en fin. Entonces, ¿qué hace la medicina? Pues te da medicamentos para, si está alta, pues baja la presión. Si está baja, pues para subir. Eso es como un yo-yo ahí la persona, ¿sí? Como si tomara una pasta para subirla, una pasta para bajarla. Bueno, cuando el cuerpo tiene que tener la capacidad de trabajar él, entonces tenemos que darle herramientas. Ese es el gran concepto diferente, amigos. Esta es la diferencia entre nosotros y los medicamentos. No somos medicamentos ni estamos diseñados para curar enfermedades. Tengan esto muy claro y es muy importante. Cuando mencionamos enfermedades es con base en los testimonios y si usted es más analítico y gracias a personas que se han puesto a estudiar los componentes de los productos y todo esto, que no los voy a invitar ahorita a que hagan eso, es que encontramos explicación, ¿sí? Pero es sencillo, es sentido común. Mi cuerpo no está, o sea, a ti no te duele la cabeza por falta de aspirina. Ay, que me tomé la aspirina, me tomé la pasta, ay, qué bueno, me duele la cabeza. No, es que a ti no te duele la cabeza por falta de aspirina. A ti te duele la cabeza por otra cosa. La aspirina es cortar el sensor del dolor y ya está, ¿sí? Tú dices, ay, me quitó el dolor, pero no, tienes que revisar por qué duele la cabeza, por qué hay algo que está funcionando mal en el cuerpo. Entonces, lo que hace el producto es darte herramientas, nutrientes, y el cuerpo ya empieza a trabajar con esos nutrientes, ¿sí? Entonces, es fundamental en casos de presión arterial el Power Maker, el Actúa. Y también lo invitaría a que tome el Stop, por si puede haber algún problema de grasa en las arterias. Para evitar placas, ¿ok? Bueno, yo tomo 3 horas, ok, perfecto. ¿Qué me recomienda para el deterioro de la mácula? Pues lo acabo de mencionar en el entrenamiento, el OmniView. Recuerda, fundamental, OmniView para la mácula del ojo. Wow, Constantino, me dice, yo lo tomo. ¿Tenías sonambulismo, Constantino? No tenía ni idea. Qué bien, interesante. Por el estrés del trabajo, mira qué interesante. Ok, con el Optimus corregido. Bueno, seguimos. Aquí, a ver, otra pregunta.
¿Qué se puede tomar cuando sienten hormigueos en la cabeza? Y cuando se toma el Biocross, le hormiguea más la cabeza y una pierna. Puede estar teniendo problemas de circulación. Yo le recomiendo que tome el Actúa y el Power Maker, ¿sí? Es fundamental en estos casos de problemas circulatorios, ¿sí? Actúa y Power Maker. Bien. Bueno, un minuto más para preguntas de producto. Miremos a ver. Para el dolor de articulación de mi padre, 83 años, ¿sí? Igual, él actúa, el Power Maker y que tome OmniPlus. Agrégale el OmniPlus. Si ustedes pueden agregar OmniPlus en todo el paquete de productos que consuman, el OmniPlus tiene componentes que activan más el funcionamiento, los ingredientes de los demás productos. Es fantástico. Para una persona que está tomando termogen de maracuyá para tratar la tiroides y le está generando dolor de cabeza, ¿qué puede recomendar? Mira, es muy importante que tome más agua, que tome más agua y que tome, ideal que tome el OmniPlus. Yo recomendaría el OmniPlus. Dolor de cabeza puede ser que hay algo que está removiendo en el cuerpo, que hay algo que está recomponiendo, o puede ser que le está afectando de pronto el dulce, o sea, la stevia como tal. Cuando una persona está acostumbrada a la sacarosa y cambia por stevia, puede presentar un poco de dolor de cabeza, ¿sí? Porque al fin de cuentas, el dulce, la sacarosa, el azúcar que hemos consumido toda la vida, es supremamente adictivo. El azúcar es supremamente adictiva, ¿sí? Esto es como que va a haber un pequeño síndrome de abstinencia, como la gente que es adicta a las drogas y está en un tratamiento de retirarse de eso, de la droga. Entonces hay síndrome de abstinencia, entonces se enferman, se ponen muy mal. Entonces con el azúcar es la misma, es lo mismo. Entonces cuando cambiamos por la stevia, al consumir stevia, nuestro páncreas no tiene que producir insulina. Entonces ahí hay un pequeño como, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces el que tome OmniPlus, la fibra también le recomendaría el Fibra Plus y mucha agua, más agua, 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 agua para que el cuerpo la vaya asimilando rápidamente, ¿ok? Bueno, miremos aquí. Tengo tos seca. Estoy tomando OmniPlus, Once Mix en cantidad. ¿Qué más puedo agregar si ya tengo 8 días y no mejoro para nada? Bueno, primero que no te asustes, no te alarmes, no tienes, o sea, no pensar que tienes el virus este. Toma aloe beta, el aloe, y revisa qué fuente de contaminación hay en tu casa, si de pronto está cerca algún animalito que sus pelitos te afecten, no sé. Y aloe, toma aloe, toma aloe beta. Bueno, a ver, unas últimas dos preguntas. Igual, mira, aquí me pregunta, mi hermano toma OmniPlus y cuando lo toma le da dolor de cabeza. Puede ser el mismo efecto que te estoy comentando, ¿no? Es la reacción que tiene el cuerpo al cambiar el endulzante de sacarosa a stevia. Hay una pequeña reacción ahí, entonces, o fruto del monje, que es mejor aún todavía. Entonces, más agua y que le dé chance a que el cuerpo se adapte. Bueno, ¿cuánto tiempo deben tomar producto para ver resultados? Esta pregunta es interesante. ¿Cuánto tiempo deben tomar producto para ver resultados? Mira, cada organismo es completamente diferente. Todos los organismos tienen un metabolismo, una velocidad. El metabolismo es la velocidad en que quemamos las calorías, metabolismos diferentes, asimilación de nutrientes diferentes por nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida, ¿sí? Depende mucho del peso, de la estatura, dónde vive, cuál es su ambiente de trabajo. O sea, hay muchas variables que influyen en tu salud. Entonces, lo que hacemos con el producto es darle una cantidad de nutrientes y el cuerpo va agarrando esos nutrientes. Hay gente que se tarda una semana, un día, 2 días en ver resultados. Hay gente que se tarda un mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Entonces, yo ¿qué le digo a la gente? Mire, esto no es un producto milagro. O sea, esto no es, ay, que ya me lo tomé, me quitó todos los males del mundo. No, 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 no. O sea, sentido común, amigos, esto es nutrición. Y esto es darle al cuerpo los nutrientes que no le habíamos dado toda la vida, ¿sí? Toda la vida llevamos consumiendo chatarra, productos químicos que nos hacen daño. Mira, ayer almorcé con mi papá y mi mamá aquí en la casa, obviamente mi esposa, mi hija, entonces, almorzando con ella, hablando con mi papá es zootecnista, ¿sí? Ya lleva muchos años retirado de la zootecnia, dedicado pues a OmniLife, obviamente,
Pero me contaba que en la época que él estaba trabajando como zootecnista, le colocaban a los terneros una hormona femenina. Esto es lo que les voy a decir, es impresionante. Una hormona femenina para que el ternero ganara peso, lo que se tardaba en 3 años, lo ganara en 1 año. Y me contó ayer, y me di cuenta en estos días que aún siguen colocando esa hormona, ¿sí? Porque supuestamente la habían prohibido y ustedes saben que hay cambios en la legislación que no sabemos, ¿sí? Intereses ocultos, una plática, un ministro, un no sé qué, pa, 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 le autorícenme este antibiótico, esta hormona para el ganado, porque lo que se tardaba en 3 años, lo logró en 1 año. Eso es dinero de por medio, amigos. ¿Qué pasa con esta hormona? El ternero, obviamente, gana más peso. Me contaba mi papá que es hasta impresionante cómo le cambia el aspecto físico al ternero, ya aspecto femenino, aspecto de una hembra, de una vaca. Y esa hormona, cuando comemos carne, ¿sí? Está presente en la carne que consumimos, carne roja. Carne de vaca, pues. Entonces, en los deportistas de alto rendimiento detectan doping proveniente de ese medicamento o esa hormona que le aplican a las vacas, a los terneros, ¿sí? Yo me ponía a analizar también por qué en los últimos años se presentan también tantos niveles de desviación en su tendencia sexual, en homosexualismo, en los jóvenes, por ejemplo, respetando obviamente toda pues, afinidad que pueda tener aquí la gente. Y yo me pongo en el sentido común, o sea, algo tiene que influir eso que comemos. O sea, si yo estoy comiendo carne todos los días y ahí está inyectada una hormona femenina para que el ternero crezca más rápido, para que estos desgraciados ganen más dinero y perdón la palabrota dinero. Perdón por y está afectando la salud de la gente, amigos. Entonces son tantas cosas que no conocemos, que estamos ciegos, ¿sí? Hoy ya se están destapando muchas cosas, pero venimos de años de estar ciegos. Crecimos, nuestros padres crecieron convencidos que la leche de vaca era lo más nutritivo para nosotros y nos alimentaron a punta de leche de vaca. Claro, la gran cantidad de problemas de triglicéridos, de colesterol, de problemas digestivos, de estreñimiento, de gases, de una cantidad de distorsiones digestivas, ¿sí? En fin. Entonces, la proliferación de células cancerígenas, porque no, sentido común, somos el único animal que consume leche de otro animal, ¿sí? Somos la única especie que toma leche de otra especie. Ustedes no ven, no sé, un ternero tomando leche de cabra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para consumir leche materna hasta cierta edad. De ahí para allá ya no nos sirve. Entonces, sentido común, hay muchas cosas, amigos, que tenemos que despertar la conciencia. Y esto que está pasando con el virus es un despertar de conciencia. ¿Cómo son nuestras prioridades? ¿Cómo son nuestros hábitos? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué tanto cuido mi salud? ¿Qué tanto veo a mi familia? ¿Qué tanto le doy importancia a lo que realmente es importante? Ahora que yo venía de estas giras tan fuertes que hice, eso no lo hago todo el tiempo, pero el estar aquí en casa de verdad que es una bendición. Y saber, y todo, sobre todo adaptarme, no es fácil, o sea, estar acostumbrado a que estoy saliendo, que estoy, pues, hombre, calma y tu casa es tu templo y desde aquí puedes hacer también muchas cosas. Entonces, espero que se comprenda el mensaje, amigo. No sé si están de acuerdo, pero espero que se comprenda. Bueno, yo creo que vamos a dar paso a la parte de negocio, porque este entrenamiento se está volviendo muy, muy interesante. Y mira, para subir de peso y defensas, pues muy claro, Meat Plus y Super Mix. ¿Ok? Salud, vamos a tomar producto todos. Y vamos a entrar a la etapa de negocio, ¿vale? Entonces, esto se está tornando muy interesante, este entrenamiento está muy chévere. Tenemos una retención muy buena en las redes. Siguen conectadas 444 personas en Facebook y 100 personas, perdón, 95 personas ya en Zoom. Hubo 5 que se cansaron, que tenían algo más importante que hacer seguramente.
Pero bueno, está bien, no importa. Hay 5 cupos en Zoom para los que quieran entrar a Zoom. Vamos a tocar entrenamiento de producto. Y para todas las personas que están conectadas, aquí, ay Dios mío, lo tengo desactualizado. Ay Dios, vamos a ver. Es que este no es el computador que uso normalmente, pero bueno, vamos a entrar por acá. Bueno, ¿cómo se sienten? Bien, recuerden que pues hasta nueva orden no va a haber entrenamientos presenciales y todo va a ser así por redes y vamos a estar conectados. Tenemos la idea de hacer una maratón de juntas virtuales con diferentes líderes de la organización, les estaremos informando. Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte básica de negocio, que es la entender que todos los productos tienen puntos y que la clave es que los puntos es como la moneda de OmniLife, ¿sí? Nuestros puntos es la moneda de Omni y tenemos que, a ver, yo comparto aquí de nuevo. Un problema que tenemos los hombres es que no podemos hacer las dos cosas al tiempo. Solo una, pero bien hecha. Ok. Si hubiera mi esposa aquí, estaría diciendo, ni tan bien hecha tampoco iría. Aquí está. Listo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? No se basen en este listado, que es un listado que está desactualizado de precios, pero es un ejemplo de lista de precios. Aquí es solamente para, como ejemplo, no es que estos sean los precios actuales. Este es un listado ya desactualizado. Entonces, fíjense, en la lista de precios vamos a ver el producto, el código del producto y el precio en cada nivel donde estés. Es decir, todos tenemos una escala de precios y esa escala va desde el 20% hasta el 40%. Entonces, aquí en la pantalla, por ejemplo, veríamos 20%, aquí, 40%, esto es descuento. Y el precio al público es la última columna de la lista de precios. Esto es principalmente para empresarios que están iniciando, que tengan una claridad de guía de su lista de precios. Cada producto tiene puntos, pero es muy importante, cuando voy a pedir producto, miremos cuántos puntos voy a hacer en ese pedido. Porque si tú haces más de 500 puntos, tú haces más de 500 puntos, perdón. ¿Aló, me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Sí, perfecto. Si tú haces más de 500 puntos en tu primer pedido, bueno, o acumulados, este puntaje te permite subir de porcentaje, ¿sí? Y al subir de porcentaje, pues obviamente vas a tener más ganancia. Entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, en tu primer pedido, vas a hacer 480 puntos, por decir algo, 450 puntos. Entonces, a 50 puntos más, subes al... completas 500, subes al 25% y todo el pedido te sale más económico, ¿sí? Pues ahí vemos en la lista, cuando llegas a 500 puntos, ya te facturan con el 25%. Cuando llegas a 1000 puntos, ya subes al 30%. Todo lo que pidas, si es en un primer pedido ahí de 1000 puntos, ya todo te sale al 30%. Y si haces 2000 puntos, pues ya todo te sale con el 35% de descuento, ¿vale? Entonces, muy importante, estos puntos son acumulables, o sea, esto se va acumulando y va a seguir subiendo de esto. Es muy importante que en la aplicación todos tenemos una app y esta app nos muestra los puntos que llevas, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar aquí en pantalla la aplicación. Entonces, aquí vamos a ver cómo... Esto es muy importante que ustedes
tengan esto claro y le ayuden a su gente a comprenderlo y a que trabaje en pro de esto. Quiere decir que cada persona pueda basarse en los puntos que lleva en su aplicación para ir subiendo de porcentaje rápidamente. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la aplicación nos muestra, aquí nos dice, por ejemplo, los puntos que llevamos personales, aquí yo llevo, digamos, 4,435 personales, aquí aparecen puntos personales, puntos de grupo y puntos de línea descendente. Luego vamos a entender ese concepto de puntos de línea descendente, pero ahorita lo que quiero que ustedes se enfoquen es en que en la aplicación, para todos los empresarios, yo les recomiendo que descarguen su aplicación y activen el servicio de la aplicación. Es decir, el servicio de la aplicación es un servicio que vale cerca de $3 a nivel mundial, $3. En Colombia son 11,600 pesos colombianos. Eso es un costo mínimo, amigos. Eso es simbólico, ¿sí? Mensual, eso es mensual. ¿Por qué? Porque la aplicación es una gran herramienta para tu negocio. En algunos casos, cuando tú estás aún en la escala de descuento, si estás al 20%, la aplicación te dice cuántos puntos te hacen falta para subir al 25%. Entonces, esa información es muy importante para que tu siguiente pedido te bases en esos puntos que te hacen falta y de una vez factures al 25%. Si estás al 30%, pues te va a decir cuántos puntos te hacen falta para el siguiente descuento. Entonces, vamos a ver, para llegar al 35% te piden 2,000 puntos y digamos que tienes 1,200 acumulados. Entonces, te hacen falta 800 puntos para llegar al 35%. Entonces, si tú haces 800 puntos de una, pues ya todos esos 800 puntos te van a salir al 35%. ¿Muy bien? Entonces, es muy importante tener claridad de esa información. Bueno, entonces ya vimos la escala de descuentos. Todos iniciamos al 20%, subimos hasta el 40%, haciendo puntos de compra en el mes. Hasta el 35% es acumulable en el tiempo. Hasta el 35%. Y, no importa en cuánto tiempo vayas ahí sumando esos puntos. Pero para llegar al 40%, sí me piden 4,000 puntos en máximo 2 meses. Lo puedes hacer en un mes o máximo en 2 meses. Y deben ser, si lo haces en 2 meses, deben hacerse en múltiplos de 1,000 puntos. Múltiplos de 1,000 puntos, ¿bien? Es decir, tú haces, si haces 4,000 en un solo mes, aquí vemos la gráfica, la estamos viendo en pantalla. Si haces 4,000 en un solo mes, el siguiente mes vas por el bono de novato. Si haces 2,000 en un mes, tienes otro mes para hacer otros 2,000 y completar tus 4,000 puntos en 2 meses. Y el mes siguiente a que completas tus 4,000, vas por el bono de novato. ¿En qué consiste el bono de novato? En que todos los que lleguen al 40%, en el mes siguiente, inmediatamente después, participan con todos los que llegaron al 40% ese mes del país y los 5 que más puntos hagan se ganan un bono en efectivo, que el primer lugar son 2,300,000 pesos. Me disculpan que tengo la diapositiva desactualizada, pensé que era otra presentación que tenía aquí, pero no. Entonces me disculpan, son 2,300,000 pesos, primer lugar del bono de Nova. ¿Sí? Y bueno, tengo una sorpresa en este instante y vamos a llamar el ganador de un bono de novato en línea. ¿Quieren que lo llamemos en vivo en este momento? ¿Sí quieren? Entonces, díganme sí o háganme la manito así para verlos. Y vamos a hacer la llamada del bono de novato, que tenemos un ganador y se va a dar cuenta 500 personas que están conectadas en esta... Listo. Bueno, entonces denme un segundito y vamos a detener aquí un segundo. Bueno, espero que la información esté siendo muy relevante para ustedes y esté
les esté ayudando a todos a tener más herramientas para su negocio, ¿cierto? Dame que me estoy adaptando a esto de dar entrenamientos ya por línea. Ok. Entonces vamos a... denme un minuto para hacer la llamada y vuelvo con ustedes. Me gustaría invitar a... A ver, denme un segundito. A ver si está en línea. Bueno. Bueno. Denme un minutico, por favor, y continuamos. Un minutico, por favor, no se impacienten. No. Espérese, ya vas a ver. Ay. Bueno. No me dejaste la posición, se me llamó. Dame el número. 316. Espérame. ¿Sí? Ajá. 16:34. Marco, ¿no? Marco. No me cuelgues. ¿Están en línea? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Ay, Dios mío. Espérate que no sale. 316-459-1634. Sí. Bueno. Estamos en vivo, tenemos 500 personas viendo esta llamada. ¿Marco? Sí, con el habla. ¿Cómo estás, Marco? Te saluda Leonardo Escamilla de OmniLife. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Oye, pues resulta que en este momento estamos en un entrenamiento virtual. ¿Sí? Hay sí, 400 personas conectadas y en Zoom hay otras 100. O sea, estamos hablando de unas 500 personas conectadas en línea y están viendo que te estoy llamando en este instante porque tengo una noticia que darte. Pues resulta que a Mauri Vergara y el Consejo de OmniLife me han dado la gran noticia que te informe de que eres el ganador del cuarto puesto del bono de novato. Te ganaste un bono de 1,100,000 pesos y además te ganaste el bono de bronce supreme, 300,000 pesos más, o sea 1,400,000 en total, hermano. Te felicito. Uy, muchísimas gracias. Gracias por
dándole gracias a Dios, a mi equipo, a Diego, a Andrea, a Sol, a Linda, mejor dicho, y a todos, pues, darle los días que sigamos trabajando, porque esto sí se puede realmente, y esto es con un compromiso, una disciplina, una constancia, y a pesar de que pasemos por muchas adversidades, porque he pasado por muchas cosas, siempre creí en este proyecto y en esta gran familia morada. Ese es mi gran consejo a las personas que nos están escuchando ahora en este momento, que sigan adelante, que sigan trabajando y que crean mucho más en lo que tienen, en lo que pueden dar y en lo que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, que eso es lo más importante. Así es, así es. Pues te felicito, Marco. Cuéntanos rápidamente tu testimonio. ¿Qué te ha pasado a ti con OmniLife? Cuéntanos. No, me ha cambiado muchísimo la vida. Realmente he visto muchos testimonios de cómo fue una colaboración de las personas, de personas que han sufrido niños de hemorrágico a los dos días, han salido con el incluso suprim, personas que han curado de artrosis, personas que han mejorado un poco la calidad de vida cuando están en una situación como una enfermedad de cáncer. Realmente eso es lo que me apasiona realmente y creo mucho en esa familia realmente. Excelente, Marco. Te felicito. Este es el inicio de grandes cosas para ti. Ya sabes cómo ganarte este bono. Enséñale a mucha gente. Y de verdad que tienes un potencial enorme. Y sigue así porque hay mucha gente que necesita conocer esta oportunidad de salud, de emprendimiento y de libertad financiera. Sí, me acuerdo que ese es mi propósito de vida y creo que nosotros como estemos de ayudar siempre y ese gran lema que nos dejó Jorge, que es buscar los resultados, de resto el dinero va llegando realmente. El primero es buscar la calidad de vida, mostrarle la oportunidad de trabajo, la oportunidad de cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas, eso es lo más importante. Dejar un legado, una huella, que la gente recuerde y diga, wow, esto no se fue, o ya no existe en este mundo terrenal, pero dejar un legado de ayudar a las personas. Entonces, eso es como el legado que se ha aprendido y lo que importa mucho a Jorge realmente. Excelente, Marco. Pues te felicito. Y bueno, conéctate al entrenamiento, que ahí hay un poco de gente saludándote, felicitándote. Hay más de... ¡Uf! Hay mucha gente ahí felicitándote, ¿vale? Bueno, un abrazo. Sigue así, juicioso. Bendiciones. Vale, chao. Listo. Felicidades. Chao, André. Saludos. Bien, amigos, ¿cómo les parece? ¡Qué bendición! ¡Qué emoción este negocio maravilloso! Es OmniLife, darle noticias buenas a la gente en medio de esta adversidad y esto que las noticias de verdad, yo no sé, pero yo no veo noticias. Pero obviamente este par de días he visto noticias y me ha afectado una cosa tremenda, o sea, me impacta muchísimo y es un susto y es un miedo que se genera impresionante, estarán de acuerdo conmigo, pero bueno. Esta emoción de hacer OmniLive, de decirle a la gente, imagínate hacer una llamada, decirle, oye, te ganaste 1,5 millones más en bonos por lograr una meta, por ser excelente, por trabajar, por servirle a más gente, por hacer un esfuerzo extra, por salir de tu zona de confort. De eso se trata este negocio, amigos, de hacer más de lo que estamos habituados. Por eso yo digo que este negocio es para gente extraordinaria, extraordinaria. ¿Sí? ¿Y quién es el extraordinario? El que hace un poquito más del ordinario, que da ese pequeñito extra al ordinario, ¿sí? Entonces es muy importante, amigos, que tengamos esta conciencia de que si no has llegado al 40%, llegues al 40% en equipo. ¿Por qué en equipo? Porque la suma de todos los puntos de tu equipo te va a sumar para este bono de novato. Te va a contar para el bono de novato. Vas a poder ganarte este bono ayudándole a muchas personas y ayudándole a que mejoren su salud, su nutrición y a que emprendan también. Es muy importante. Ahora, aquí estamos pendientes. Ojalá se haya ganado también el incentivo Emprende, pero bueno, no sabemos todavía eso. El incentivo Emprende es un incentivo para los mejores Bronce Supreme, ganadores del bono de Bronce Supreme. Los 5 mejores del mes se los llevan a México con todo pago. Entonces, pues esperemos que ojalá también... Marcos esté en ese grupo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con entrenamiento de negocio y hablando de eso del Bronce Supreme. ¿En qué consiste el Bronce Supreme? A ver, vamos a rápidamente mostrarlo aquí en la pantalla. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla y espero que este entrenamiento esté siendo también muy provechoso para ustedes. Ok, compartir.
y que se animen a ganarse el bono de bronce supreme, el bono de novato, el incentivo emprende. Ya está. Bien. Bueno, bronce supreme, ¿en qué consiste? Hay una escala, hay un plan de compensación. No voy a hacer mucho énfasis ahorita en el plan de compensación, porque pues es muy largo y nos echaríamos toda la tarde, pero cada uno de ustedes debe ser responsable de entrar a su zona de empresarios, ¿sí? Con su clave web. Muy importante, y repito, amigos, llamen hoy a OmniLife, pidan su clave web para hacer los pedidos. Es muy importante que se involucren en esta parte de la compra por internet. Llamen a OmniLife y pidan su clave web. Su clave web es un número de 4 dígitos que les permite ingresar a la zona de empresarios, les permite ingresar a la app, a la app. Es la misma clave, ¿sí? O sea, los que tienen la app ya la tienen activa. Y es la misma clave para comprar, para hacer tus compras en línea. ¿Qué nunca he comprado en línea? Pues inténtalo, métete, equivócate, mira a ver qué te sale. ¿Qué no tengo tarjeta de crédito? Pues con tarjeta de débito se puede. Y OmniLife está trabajando para que tú puedas usar el saldo a favor para compras en línea. Es decir, que tú puedas depositar en efectivo, en el caso de Colombia, o en un banco, y puedas usar ese saldo para compras en línea. Es OmniLife está trabajando en eso. Todavía no está disponible, pero está trabajando en ese área. Bueno, el bronce supreme. Te decía que entra a tu zona de empresarios y ve y descarga la parte donde dice plan de compensación y te lees todos los rangos. Cómo subes a bronce premier, cómo subes a bronce lead. Y nos vamos a enfocar en que llegues, si estás empezando en el negocio, a que llegues rápidamente el primer mes de inscrito al nivel de bronce supreme. El bronce supreme, ¿en qué consiste? En que tengas un volumen de grupo mínimo de 2,000 puntos. Cuando menciono mínimo, no es que te enfoques, esa sea tu meta. Es que vayas por mucho más que eso. Siempre ve por mucho más de lo que te piden. No te enfoques solo en lo que te piden. No, es que voy a hacerme bronce supreme y voy con los 2,000 puntos a ras. No, porque es que vas a tener un cheque muy pequeño. En cambio, si tú superas por mucho lo que te están pidiendo, pues tu cheque va a ser mucho mayor. Entonces, el bronce supreme tiene esta estructura que vemos aquí en la pantalla. Tiene más de 2,000 puntos de grupo. Tiene al menos 3 líneas activas. ¿Qué es una línea activa? Es una persona que hace más de 300 puntos personales. Vuelvo y aclaro. No es el que hace 300, es el que hace más de 300. ¿Sí? Para que no estén buscando gente que haga 300 puntos. 300 puntos sirve para 2 cosas, para activarte y para morirte de hambre. Porque si tú piensas vivir siendo una línea activa de OmniLife, no vas a vivir, ¿sí? Vas a poder tomar tus productos y ya está. Pero si tú quieres hacer un negocio millonario, tú tienes que tener claro que una persona activa en el negocio es la que hace el puntaje personal de acuerdo a su necesidad económica. Ustedes les mostré ahorita mis puntos personales, son casi 5,000 puntos, 4,000 y algo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra necesidad de consumo y de venta, ¿sí? Más consumo que venta, pero ahí está nuestra necesidad. Cuando iniciamos en OmniLife no teníamos la capacidad de comprar 4,000 puntos o 3,000 o 2,000, no la teníamos. ¿De dónde salía? Pero sí teníamos la capacidad de la venta, la capacidad del consumo, o sea, de vender y de las ganancias consumir. Muy importante, ahorita vamos a hablar de los pasos del éxito en el negocio. Y uno del principal es consumas producto, que tú uses el producto, que el producto haga parte de tu canasta familiar, ¿sí? Que esto haga parte de tu alimentación. Entonces, un bronce supreme es más de 2,000 puntos de grupo, al menos 3 líneas activas, o sea, 3 personas que han comprado más de 300 puntos, y tú como mínimo 1,000 puntos personales. Eso es un bronce supreme, ¿sí? Y al tener el rango de bronce supreme, OmniLife te paga los bonos de inicio rápido, que es el 10% de primer nivel, 10% de segundo nivel, y te paga aparte otro 10% de tus frontales y otro 5% de tu segundo nivel. O sea, estás duplicando tu porcentaje de comisiones, ¿sí? Estás duplicando tu porcentaje de comisión. Bueno, al ser bronce supreme, te pagan así y
al mes siguiente, que tú al menos sostengas el rango de Bronze Supreme con al menos 3,000 puntos de grupo, ¿sí? Acuérdense, no basarnos en lo mínimo, sino hacer siempre por encima de lo que nos piden. Entonces, al menos 3,000 puntos de grupo y mantener tus tres líneas activas y obviamente tus puntos personales, pues te ganas el bono de Bronce Supreme. Muy importante que si tú nunca te has hecho Bronce Supreme, te determines a hacerlo. Determinación, decisión con determinación, amigos. Es lo decido y me determino que a pesar de las circunstancias, a pesar del coronavirus, a pesar de que no puedo salir, a pesar... O sea, es basarte en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. Esa es la clave, amigos, para tú lograr las cosas. Básate en lo que tienes, en lo que cuentas, ¿sí? En tu actual situación. No esperes una situación anhelada y tener lo que quisieras tener para poder emprender. No, el emprendedor exitoso es el que arranca con lo que tiene. Entonces, ¿qué si tienes? Internet, tienes contactos. Y hoy todo el mundo está pegado al Internet. Todo el mundo. Yo pienso que el Internet, o sea, si se necesitaba antes, ahora más que nunca. Ok. Eso es una ventaja ahorita, que más gente está pegada a las redes hoy en día. Entonces, determínate a hacerte Bronce Supreme, ganarte el bono de Bronce Supreme, y si además tú no has llegado al 40%, entonces con este movimiento llegas al 40%, más en este ejemplo, 1,000 puntos personales, 3,000 de grupo, tú llegas al 40% de una. El siguiente mes participas por el bono de novato y por el bono de Bronce Supreme, que es lo que acaba de ganar Marco. ¿Sí? Se ganó los dos de una, bono de novato y bono de Bronce Supreme, de una, inmediatamente. ¿Bien? Y si eres uno de los 5 que más puntos hace de grupo, o sea, en total, con tu red, como Bronce Supreme, además del bono de novato, además del bono de Bronce Supreme, te puedes ganar el incentivo Emprende. ¿Y en qué consiste el incentivo Emprende? En que te llevan con todos los gastos pagos a Guadalajara, México, al evento Día Morado, que es el 27 de junio, o 26 de junio, si no estoy mal. Es ahorita en junio, pues, al Día Morado, que es un evento espectacular. Y aparte de eso, vas a tener un entrenamiento con un grupo muy selecto, es un grupo muy pequeño de empresarios, con uno de los diamantes más exitosos de Online, ¿sí? Uno de los diamantes. Entonces, eso te va a pasar, ese es el incentivo Emprende. Viaje con todo pago a México a ver la magnitud de la empresa y obviamente recibir capacitación de los líderes diamantes. Ok, ¿está claro? Vamos a apuntarle al bono Bronce Supreme, al incentivo Bronce Supreme. Y si tú ya fuiste Bronce Supreme y le enseñas a 4 personas al menos a hacerse Bronce Supreme, al menos a 4 personas a hacerse Bronce Supreme, tú vas a brincar entonces al rango de Plata Supreme. ¿Ok? Pues vamos a tener aquí el rango de Plata Supreme. Si tú logras enseñarle a 4 personas a que lleguen a Bronce Supreme, a 4 líneas diferentes, que lleguen a Bronce Supreme y que le apunten el incentivo, le apunten al bono novato, 4 personas así, tú haces tus 2,500 puntos personales, completas 12,500 puntos de grupo mínimo y te haces Plata Supreme. Y el siguiente mes, por sostener este mismo volumen de 12,500 puntos y esta estructura de tener 4 líneas con un rango mínimo, porque lo que te pide la empresa mínimo es Bronce Elite, y logrando el Bronce Supreme superior, o sea, es más sobreconstruido, es decir, o sea, con mayor posibilidad de lograrlo. Entonces, al mes siguiente de sostenerlo, tu Plata Supreme con este volumen, con tus puntos personales de 2,500 puntos, te ganas el bono de avance. Mírate, ya estamos hablando de otro bono que te vas a ganar, que es 1,650,000 pesos en efectivo. Para los demás países son $550, para los demás países. Por llegar a este rango. Amigos, lo de menos es lo del bono. Si no estoy diciendo que no sea importante, el bono es muy importante. Pero lo más importante es que estás creando una organización, una estructura de negocio
que te va a permitir generar un ingreso quincenal muy bueno y que tu gente también está ganando. El éxito de nuestro negocio es que tu gente gane dinero. Cuando me refiero a tu gente, es tu red. Si en tu red la gente no está ganando dinero, pues tu cheque es muy débil o no es sólido. Obviamente habrá gente que no quiere hacer red, que no le interesa el negocio, está bien. Que solo quiere consumir, completamente respetable. Pero la gente que ha determinado, que ha decidido hacer este negocio, debe ganar dinero haciendo red. ¿Cómo vas a ganar dinero haciendo la red? Haciendo caso, amigos. Hazle caso a tu presentador. Si tu presentador te dice que hay que ir a los eventos, pues ve a los eventos. Si tu presentador te dice que hay que ir al centro de negocios con invitados, pues hazlo. Porque tu presentador quiere lo mejor para ti. Quiere que te vaya bien en el negocio. Ningún presentador va a tener la tontería de decirte cosas que afecten tu negocio, ¿sí? Entonces, más si tu presentador tiene resultados, ya tiene un nivel importante de liderazgo, ya tiene una trayectoria, pues déjate guiar más de tu presentador, ¿vale? O sea, hazle caso a tu líder, hazle caso al líder que tiene resultados. Entonces, Plata Supreme. Este es el enfoque para llegar a Plata Supreme. Mi recomendación es que te le apuntas al Bronce Supreme, te ganas el bono de Bronce Supreme, te ganas el bono novato, te ganas el incentivo Emprende, o sea, ya estamos hablando de 300.000 de Bronce Supreme, 2.300.000 de bono novato, para 2.600.000, bono de Plata Supreme, 1.650.000, estamos hablando ya de 5.200.000 y estamos hablando, perdón, 4.300.000 y el viaje a México, imagínate. Ahora, si tú le enseñas a 4 personas a llegar a Plata Supreme, 4 personas que tú le enseñes a llegar a Plata Supreme, ¿sí? Porque tú ya sabes hacerlo, ya te hiciste Plata Supreme tú, tú vas a llegar a Oro Elite, mínimo. Porque con al menos 2 Plata Supreme y 2 Plata Elite que logres, tú llegas a Oro Elite, ¿sí? Entonces, vas a llegar a Oro Elite y ese Oro Elite ya está generando unos ingresos de 2.000 a 5.000 o $6.000 al mes, ¿sí? Un Oro Elite. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo la ven? Además, por tú lograr 4 Plata Supreme, te vas a ganar por cada Plata Supreme que generes en tu equipo, un bono de $550 más. O sea, estamos hablando ahí 2.200 dólares en bonos. Imagínate, $2.200 en bonos por lograr 4 Plata Supreme. ¿Sí? O sea, para pesos colombianos, ya como está este dólar, son casi 8 millones de pesos. O más de 8 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les parece? Está impresionante, ¿cierto? Impresionante. Este es un ejemplo de nuestro, la vez que llegamos a Diamante Premier, fueron estas líneas. Ya, por ejemplo, Violeta es Diamante Elite también, Diego y Andrea son Oro Supreme, ahí hay Oros Premier, Plata Supreme, bueno, pues básicamente esta es la trayectoria que vamos a realizar. Este es nuestro camino hacia el triple diamante. Yo quiero que te enfoques no solamente en el diamante, sino en el triple diamante, ¿sí? Miren, es que si OmniLife nos pone el triple diamante es porque podemos lograr el triple diamante. Ah, que te vas a tardar un año, 2 años, 5 años, 20 años, los que sean, no importa. Pero vas a lograr ir subiendo de rangos y vas a apuntarle a tu triple diamante. Como le apuntas al triple diamante, tienes que saber qué pide el triple diamante. Triple diamante pide 50 millones de puntos. 50 millones de puntos. Pide. La gran mayoría de gente no sabe qué pide. Pide 2 doble diamante elite en tu equipo. Pide 4 plata supreme. Y pide 2 diamantes elite. ¿Sí? Ahí hay 9 líneas. Me falta una línea que sería un diamante supreme más. ¿Bien? Eso pide el triple diamante.
Entonces, apúntale a eso, coloca en tu chip, en tu radar, voy por el triple diamante, pero un paso a la vez, es decir, un ladrillo a la vez, no un paso, un ladrillo a la vez. Vamos a construir esta gran torre, un ladrillo a la vez. Entonces, ¿qué es un ladrillo a la vez? Si estoy iniciando en el negocio, pues voy a apuntarle a mi bronce supremo, de una vez, bronce supremo. Y ahí voy aprendiendo a manejar mi negocio, a consumir el producto, a vender, a formar equipos, ya un bronce supremo tiene un equipo, ya. Voy a evolucionar a una etapa de liderazgo cuando voy a llegar a los niveles de plata. Entonces le apunto al plata supreme, ¿sí? Entonces ya el plata supreme tiene gente que tiene equipos en su red. Entonces mucho seguimiento, acompañamiento, orientación. Amigos, dejar el ego a un lado, dejar la soberbia, tener humildad para dejarse guiar, para dejarse orientar, para reconocer cuando nos hemos equivocado. Dejar de pelearte con tu línea de ascendente, eso es lo más tonto del mundo. Pelearte con tus empresarios, lo más tonto todavía, ¿sí? Dejar los egos a un lado, el resentimiento, las suposiciones. Mucha gente se pelea por, ay, es que, no sé. Bueno, cosas que pasan. Suponer cosas, ¿sí? Suponer cosas. Son cosas que no sirven para tu negocio. Enfoca tu energía, tus recursos en lo que te dé puntos y haga crecer a tu gente, haga crecer a tu equipo, en todo lo que haga crecer a tu equipo. Los eventos, las reuniones, ahorita que tenemos esta situación que no nos podemos reunir, pero apenas se restablezca todo esto, las escuelas creciendo, amigos, son fundamentales para el crecimiento de nuestra organización. Las escuelas creciendo son fundamentales. Si no las has hecho, hazlas. Si ya las hiciste, vuélvela a hacer. Vuelve a hacer la escuela creciendo con mayor nivel de conciencia y vas a ver cómo las herramientas que recibas ahí, que tengas ahí, van a servirle a tu gente para que crezca y para que tenga éxito y resultados. Muchos tenemos rumiaciones, se habló en la escuela, pensamientos de negatividad, de que no voy a servir para esto, de que esto no voy a ser bueno, de que esto es para otros, de que esto es para los que empezaron primero, que es que me van a criticar, que es que me van a juzgar, que me van a hacer bullying y que ya están haciéndome bullying y no voy a soportar el rechazo de mi familia, el rechazo de la gente, que invito a la gente y no me apoya. Es muy importante que tú hagas estas escuelas creciendo para que ahí obtengas herramientas para superar todos estos obstáculos, ese misil del rechazo que es tan contundente cuando estamos empezando en el negocio, que nos baja la nota de una, que tú llegas emocionado a la casa con tu kit de afiliación, contándole a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, que iniciaste este gran negocio, que tienes la esperanza de que con esto vas a salir adelante y ¡pum! Te topas con la pared, con el muro emocional de tu pareja o de tus hijos o de tus padres. ¿Cómo se le ocurre? Eso es mentira, eso es cuento. ¿Cómo se le ocurre estar creyendo en castillitos en el aire? Que no sé. Eso es normal, amigos. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Ese rechazo normal, eso es normal. Mi hija está complementando la conversación. Sí, Génesis está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa, amigos? En las escuelas creciendo tenemos herramientas, nos van a dar herramientas, vamos a desarrollar esas habilidades de ser conscientes de nuestras capacidades, de estar aquí y ahora, de estar pensando en lo que podría pasar, a estar atentos al presente, a lo que estamos viviendo, de poder tener más claridad en nuestro sueño, en lo que queremos alcanzar, más claridad de por qué estamos haciendo el negocio, ¿sí? Y como decía ahorita Marco, de que ha encontrado en OmniLife esa herramienta para poder trascender en los demás, de verdad impactar la vida de los demás de manera positiva. Y que el día de mañana tú vas a evolucionar y te vas a convertir en un líder que vaya a otros países, que haga entrenamientos, que inviten a otras naciones a tú contar tu experiencia. Es que así va a ser. Esto te va a pasar, amigos. Pero debes estar alineado con lo que quieres y debes tener la humildad de dejarte guiar y dejarte enseñar y eliminar asperezas y pedir perdón y dar el perdón a toda la gente que te ha ofendido, que te ha maltratado o por X o Y razón tienes discordia. Aliviana las cargas. Sana lo que tengas que sanar y vas a ver que vas a ir más rápido en tu negocio, ¿sí? Enfócate en el plan de acción que voy a mencionar a continuación y vas a ver cómo tu negocio va a ir mucho más rápido.
aprovechando en este momento, no se trata de ser oportunista, se trata de ser oportuno. Oportuno es que está en el momento indicado, ¿sí? En el minuto indicado, en el lugar indicado. Es oportuno. Oportunista es aprovecharse de la situación y vender el producto más caro y retenerlo. O más barato. ¿Eh? O sea, aprovecharse de la situación. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que te vas a enfocar y vas a dejar a un lado lo que te roba energía. Y vas a hacer un plan de acción. Un plan de acción que te va a llevar a esta evolución natural de negocio, a esta evolución, ¿sí? A pasar a niveles de plata, de oro, y de diamantes, ¿sí? Y de dobles diamantes. Tenemos un recurso invaluable y es el liderazgo que ya está en la empresa. La gente que ya recorrimos este camino, ¿sí? Valorar a nuestros líderes, valorar a nuestros mentores, valorar a la gente que lleva tiempo abriendo brecha, ¿sí? Valorar nuestra línea ascendente, mi presentador, mi padre, el presentador de mi papá, que es Javier Velandia, el presentador de Javier, que es Ignacio Velandia. Ignacio Velandia es doble diamante premier, amigos, junto con su esposa, Indira. Quiere decir que yo veo lo que él ha hecho, la trayectoria que ha tenido, lo que ha hecho para llegar a doble diamante premier, y copio eso, ¿sí? Copio lo que él ha hecho para llegar a donde yo quiero llegar. Una de mis metas este año es duplicar la producción y poder alcanzar ese rango de doble diamante premier, y eso va a significar que mi gente crezca el doble. Y si mi gente crece el doble, pues van a ganar el doble, porque la gente de ellos va a crecer el doble y va a ganar el doble. Entonces es activar un ciclo de abundancia, un círculo de abundancia, ¿sí? Valora la trayectoria de tus líderes, edifica a tus líderes, ¿sí? Edificación es un concepto importantísimo en nuestro negocio, amigo. La edificación, edificar a tu patrocinador, edificar a tu pareja, edificar a tus empresarios, edificar a tu equipo de trabajo, edifica a tus compañeros. Si tú te encuentras en la tienda con alguien y esa persona te pregunta algo, y tú le dices, o le preguntas, ¿y a ti quién te inscribió? No, que Pedrito Pérez. Oye, te felicito, tienes un excelente presentador, qué bueno. Así no conozcas, o sea, de pronto no conoces a la persona, no cometas el, ay, te vas a mirar conmigo, yo te enseño más. O sea, eso se llama mala leche, eso se llama ser mezquino, amigos. ¿Sí? Combatamos el sentimiento de escasez, de mezquindad, de no sé cómo llamarle a esto. Nos pasó hace poco en un país, no voy a decir qué país. Una de las personas que quedó interesada en el negocio se fue a inscribir a la tienda. Allá se encontró a alguien, no, mira, ¿qué te vas a inscribir con alguien que no está aquí? Inscríbete conmigo, que yo sí te doy apoyo, estoy aquí cerca. Afortunadamente la persona tiene un gran sentido de la ética y dijo, no, ¿por qué? Si yo confío en la persona que me habló de esto, que me explicó, y yo sé que me va a ir bien. Y sintió que era deshonesto lo que la otra persona le estaba diciendo. Pero bueno, hay mucha gente que se deja distraer y distorsionar. Entonces, combatamos eso, amigos. No dejemos que en nuestras organizaciones haya gente haciendo mal las cosas. Haya gente deshonesta, antiética, ¿sí? Vamos a trabajar, amigos, con estos principios. Y vas a ver cómo esta evolución se va a ir dando. Aprende los que van adelante. Capacítate. Usa mucho el YouTube. Cuídate de la información también, porque hay mucha información en YouTube. Y enfócate en lo que sirve para tu negocio. Cuando veas que hay un plan diferente o algo, una forma distinta de hacer el negocio, consúltalo con tu línea ascendente. La experiencia de tu líder, la experiencia de tu línea ascendente te va a permitir orientarte mejor y te va a permitir dar buenas pautas para que tu negocio siga fluyendo. En cuanto a los centros de negocios, amigos, son herramientas fundamentales para nuestro negocio. Sin embargo, dada esta situación de aislamiento que tenemos, pues tenemos que trabajar de manera virtual. Pero los centros de negocios son una gran herramienta para consolidar y fortalecer el crecimiento de nuestras organizaciones. Estar conectado a un centro de negocios, convocar personas al centro de negocios, pero no quedarte de espectador. Debes volverte protagonista de tu negocio. Debes volverte protagonista del centro de negocios. ¿Qué quiere decir protagonista?
No es un afán de protagonismo, se trata de resultados, se trata de que sea la persona que más invitados lleva al centro de negocios. Y no solo invitados, sino que eres congruente con tus puntos personales. Es decir, estás haciendo tu puntaje personal, mínimo tus 2.500 puntos al mes, y también estás invitando gente, porque no es válido que tú seas el que más afilia y tus puntos personales en cero. ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Que haga qué? ¿Que haga qué negocio que tú no estás haciendo? Este negocio es de congruencia, amigos, y de ejemplo. Y el ejemplo empieza por nosotros. Si yo te digo que se puede vivir de esto, que puedes ganar dinero vendiendo producto, pues hazlo tú, compadre. Sale a la calle, bueno, ahorita actívate en redes, publica mucho y busca la forma de entregar producto y de hablarle a muchísima gente y de vender más producto, de consumir más producto y de tener obviamente tus puntos personales bien. 2.500 puntos mínimo para calificar a los concursos, a los viajes, a los eventos, para ir subiendo y cobrar todo lo que tú. Estamos hablando que este negocio es de ejemplo y de liderazgo. Liderazgo es ejemplo. Entonces, si tú estás conectado al centro de negocios, invitando personas al centro de negocios, debes también estar haciendo tus ventas, tu menudeo, ya sea por redes sociales, marketing digital, lo que sea. Venta directa. Estás usando producto, estás vendiendo producto y estás convocando gente al centro de negocios. Estás haciendo tu red. A ver, aquí vemos un poco de lo que nos pide el plan de compensación. Esto es algo técnico, no lo vamos a profundizar hoy, pero es muy importante que tengas claro esto. Todo lo que está en tu mente lo atraes. Todo lo que está en tu mente lo atraes. Debes ser muy consciente de tus pensamientos, de si tus pensamientos son de abundancia o de escasez. Debes ser muy consciente de desde dónde estás trabajando. ¿Sí? ¿Estás trabajando porque se va a acabar? ¿Estás ahorrando porque no vas a tener? ¿O estás ahorrando para prosperar, para invertir, para aumentar el capital? Es muy importante la actitud que tienes en lo que haces, los pensamientos que tienes cuando estás haciendo las cosas. Es muy importante cuando te llega un invitado a la junta, estás pensando, es que se va a ir, es que se van a parar y se van a ir, es que me llega gente sin plata, es que me llega gente... O sea, esos pensamientos no te sirven. Tú tienes que pensar en que la gente que te llega está buscando una oportunidad y tú la tienes, maestro. Tú tienes la oportunidad en las manos, tú les vas a brindar una oportunidad. Hey, debes ser consciente de que esas personas están buscando. Y yo he hablado y he mencionado mucho esto, YouTube está por ahí, sobre los tres nichos. Vamos a mencionar, aquí está. Bueno, ahorita les voy a hablar de esto, de hacerlo lo mejor posible. Los tres nichos, es abarca los tres nichos. Es, primer nicho, la gente que está buscando un empleo. Segundo nicho, la gente que está buscando un negocio, un ingreso extra. ¿Sí? O sea, que tenga un empleo y no le alcance y está buscando otro ingreso. Tercer nicho, la gente que está buscando OmniLife, ¿sí? OmniLife. Porque hay gente buscando OmniLife, hay gente buscando el negocio OmniLife. No en vano son 29 años en el mercado, amigos. Hay gente que hizo esto hace 10, 15 años y hoy está volviendo a OmniLife. Ahorita en la escuela creciendo en Bucaramanga vi gente que tuvo mucho éxito hace 10, 15 años, por cosas de la vida se retiraron y hoy están volviendo a ser OmniLife. Porque hay mayor nivel de conciencia global. Y esto que está pasando en el mundo nos invita y nos obliga a aumentar nuestro nivel de conciencia, de nuestra alimentación, de nuestro cuidado diario, de nuestra nutrición, de nuestros hábitos de vida. ¿Bien? Entonces hay gente buscando un nivel. ¿Dónde hay más gente? ¿En qué nicho? ¿En la gente que es empleada, que está buscando empleo? ¿En la gente que está buscando un negocio o ingreso extra? ¿O en la gente que está buscando un nivel? ¿Dónde hay más gente? En el primer grupo, exacto. La gran mayoría de personas está programada en su mente, fue educada para buscar un empleo. Entonces, en su mente la única opción que hay es empleo. Por eso busca anuncios de empleo, ¿sí? Ahora, no se trata de que yo voy a engañar a la gente diciéndole que esto es un empleo. No, se trata de que le hablo en su idioma. Le digo que es una oportunidad de trabajo independiente, donde va a manejar su tiempo y donde sus ganancias son por comisiones, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer, vas a poner anuncios acorde a eso. Entonces, la persona que busca un empleo dice, bueno, esto es un trabajo, hay una empresa que me respalda, porque el que busca un empleo busca seguridad,
papá empresa me cuida, papá empresa me paga una quincena, un salario, lo que sea. Esa es la mentalidad de la persona que busca un empleo. No es buena, no es mala, no es nada. Esa es la mentalidad, ¿sí? Ok. Entonces yo pongo anuncios basados en ese enfoque, ¿bien? Segundo nicho, la gente que busca un ingreso adicional, un negocio. A ver, piensen en la cantidad de personas que tienen un empleo y no les alcanza lo que ganan, ¿sí? Y de pronto tienen un dinerito ahorrado, o de pronto buscan qué vender o algo que hacer, o de pronto tuvieron hijos y su esposa no puede seguir empleada y necesita un ingreso desde casa. O sea, la cantidad de posibilidades que hay para personas que necesitan y que quieren un negocio como Unilife. Entonces, piensa anuncios enfocándote en esa persona. Piensa un poquito, si tú fueras alguien, si tú fueras una mamá o ama de casa que sus hijos están estudiando en la mañana y le queda esa mañana libre, pero que necesita generar ingresos, ¿qué te gustaría encontrar? Piensa, piensa, utiliza tu creatividad. A veces la gente me dice, ay, déme copia de su anuncio, ¿qué anuncio usted pone? ¿Qué anuncio? Sí, yo te lo puedo pasar, pero si tú no le metes tu granito de creatividad, tu granito de inspiración, eso es mágico, amigos, ¿sí? Entonces, piensa anuncios para eso. Y bueno, el otro nicho, que es menos gente que anda buscando una oportunidad con Unilife, pues anúnciate en redes. Soy empresario Unilife, hazte empresario Unilife, comercializa Unilife, comercializa Seitú, haz el negocio de la belleza, haz el negocio de la cosmética, emprende tu propio negocio con Omnilife. O sea, no sé, hay infinidad de formas de mostrarle a la gente que tú estás en Omnilife y que tienes una oportunidad de negocio para ellos. ¿Cuál es la actitud de un empresario que debe hacer el negocio? Hay gente que lo quiere hacer a su manera y hay gente que lo quiere hacer bien hecho. A su manera, inventando el hilo negro, inventando la rueda, inventándose cosas para, no sé, para no aburrirse. Ese es un error muy común en muchos empresarios, que anda cambiando su plan de trabajo, que anda cambiando su forma de hacer el negocio. Entonces, que vino Pedrito Pérez de tal país y dijo que no, que era así, entonces cambia todo su esquema de negocio, ¿sí? Que luego vino con el tiempo otro líder y entonces le dijo que no eran los 5 pasos, sino que eran los 20 pasos, entonces cambia los 20 pasos. Que no eran 5, sino 3, entonces cambia los... O sea, amigos, sea maduro, tenga carácter, tenga determinación en su plan de trabajo y no lo cambie, enfóquese, ¿sí? Yo, ¿por qué mi esposa y yo hacemos los 5 pasos, centro de negocios, martes, jueves, sábados, hace? Desde que empezamos a hacer eso, nuestro negocio empezó a crecer. Y yo veo gente que lo hace, que tiene muchísimo éxito, pues yo copio, yo quiero ese éxito, ¿vale? Entonces, para nosotros los 5 pasos, usar el producto, vender producto, inscribir gente, conectarlos con un centro de negocios, hacer mucho seguimiento, 4º paso, seguimiento. Y 5º paso, dar ejemplo, ¿sí? Liderar a través del ejemplo, ¿vale? Es decir, yo hago los pasos anteriores, me gano viajes, me gano bonos, me gano incentivos, estoy dando ejemplo, estoy inscribiendo gente, estoy haciendo menudeos, estoy dando ejemplos. Es que es la mejor forma de enseñar. El ejemplo. Voy a contar una que no salga de aquí. En estos días yo, no sé, llegué por algo, pasó algo y hice así, ¿sí? Y ustedes vieran a mi hija de 1 año y 2 meses haciendo así. Es increíble, o sea, cómo copian los niños, son una esponja. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Pues así es el negocio, amigo. Se duplica todo, lo bueno y lo malo también. Bueno, los puntos. 2.500 puntos personales. ¿A qué día? Máximo al 15 del mes. El 15 de mes ya están tus 2.500 puntos personales. ¿Por qué? Porque es ejemplo. Porque eso es activar más tu negocio, porque quiere decir que estás vendiendo más producto en menos días, estás duplicando tus ganancias y estás asegurando un buen pago el día 30 del mes. Estás asegurando un buen cheque el día 30 del mes. Sé el que más puntos hace, sé el que más recluta, ve por todos los bonos, ve por todos los viajes. Los viajes. Nos propusimos, Pato, Génesis y yo, calificar global. Estamos calificando, haciendo la calificación global. Y mire qué interesante, aparece la calificación global y aparece un excedente de puntos para otro viaje. O sea, obviamente pues no aplica porque ya con el global nos ganamos todo. Pero es impresionante, amigos, cuando tú tienes una mentalidad
de ir por todo. Es que voy, ¿por qué una cosa sí y la otra no? Ay, si me gano el viaje, no califico al rango. Si me gano París, no me gano México. Si me, no, ¿por qué? ¿Por qué no calificar a todo? ¿Por qué no hacer todo? Mentalidad de abundancia. Voy por todo. Voy por todo. Ah, que en ese camino de ir por todo me exigí más, aprendí más, desarrollé nuevas habilidades. Perfecto. Ah, que no alcancé. Bueno, pero siempre estaré mejor. Voy por todo. Da tu 100%. Tu 100%. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy en día que nos toca aprender a trabajar desde la casa, amigos. Tipsitos para trabajar desde la casa. Levántate, organízate, báñate, aséate, ¿sí? A veces la gente lo primero que hace es levantarse, va al baño, ¿sí? Y así medio somnoliento agarra el celular y se pone a publicar o se pone a trabajar sin bañarse. No, levántate, haz tus necesidades, lávate los dientes y pégate un duchazo, ¿sí? Y toma buen producto, buen producto. O sea, así nadie te vaya a ver. Vístete acorde, obviamente cómodo, pero acorde para estar trabajando desde tu casa. Organiza un espacio de trabajo, ¿sí? Y establece horarios, porque esto también nos pasa y me ha sucedido, que no hay un horario, entonces puedo que me quede todo el día y soy improductivo. Entonces me quedé todo el día como tengo que trabajar desde la casa, entonces trabajé y no hice cosas. No, establece un horario. Entonces, ok, voy a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, a las 10 hago un break, estoy con mi familia, con mis hijos, lo que sea, hago el almuerzo, no sé, arranco otra vez a las 11 y trabajo hasta la hora del almuerzo y ahí hago un pequeño break y luego otra. No, establece horarios de trabajo, ¿sí? Ten un buen internet, ojo con tu internet, ten un buen proveedor de internet y debes estar haciendo acuerdos también con tu familia, ¿no? Porque obviamente van a estar todos en casa. Entonces hay muchas distracciones, está el que quiere ver películas, está el que quiere oír música, está el que quiere trabajar. Entonces establece acuerdos y ojalá organiza un espacio de trabajo. Sea un cuarto que acondiciones para trabajar o una parte de tu casa para trabajar, pero que sea cómodo, tengas una buena silla para sentarte y trabajar. Y bueno, en fin. Y establece objetivos diarios de lo que vas a hacer hoy, pues por ejemplo, entonces voy a dedicar, en la mañana me voy a dedicar a publicar para ventas, a mediodía voy a hacer seguimiento, en la tarde me voy a publicar para la junta virtual de mañana, que mañana tengo junta virtual a las 10 de la mañana. Mi recomendación, haz tus juntas virtuales también, habrá gente que no pueda conectarse a la hora que es, o bueno, hoy en día casi todo el mundo puede, porque todo el mundo está en la casa, pero es muy importante que sigas haciendo tus presentaciones virtuales. Eres responsable de sacar tu negocio en este momento. Eres responsable de adaptarte al cambio y no dejar que tu negocio te caiga, sino que por el contrario, le metas más fuerza, más empuje, más actitud emprendedora y de liderazgo y de positivismo para que tu negocio salga adelante. Bueno, nunca te rindas. No mezcles lo personal con lo del negocio. Ay, que tengo problemas con mi pareja. Lo personal de un lado, tu negocio es tu negocio y tu negocio es una de tus prioridades porque si tú estás bien económicamente, pues solucionar muchas situaciones en tu vida. Estos días hablaba con una persona y me decía que tuvo problemas con su pareja, se divorció, no ve a su hijo está lejos. Y le dije, mira, ¿qué pasaría si tú ganaras $10,000 al mes? No le puse una cifra muy grande, le puse $10,000 al mes. ¿Cómo sería tu vida ganando $10,000 al mes? Y se puso a pensar. Y yo le dije una cosa, sería más fácil arreglar la situación con tu exesposa y con tu hijo, tenerlos cerca, con $10,000 mensuales, me dice, claro. Así no vivieran juntos, así no volvieran, pues tendrías más posibilidades de tener a tu hijo cerca, a tu familia cerca, de generar ambiente ideal para ti, ¿vale? Así que es muy importante tener tu situación económica bien y generar un ingreso importante en tu vida. Muy bien. Ahora sí, vamos acá. A ver, aquí está. Vamos con los 5 pasos, ya hablamos de los 5 pasos. Bueno, formas de vender. Vamos a centrarnos en las virtuales, hoy en día obviamente en virtuales, y hacer mucho énfasis en los productos para fortalecer las defensas. Un abrazo a todos allá conectados en Facebook. Bueno, reunión virtual, mucho seguimiento, formas de vender.
Marketplace, tenemos por Facebook, tenemos grupos de ventas, WhatsApp, los estados de WhatsApp, en fin, y estar ahí, mucho seguimiento. Miren, a veces la gente está más ocupada buscando clientes nuevos que cuidando los que ya tienen y generando referidos de los que ya tiene, cuando es mucho más productivo y menos desgastante generar referidos de los que ya tiene y cuidar los que ya tiene. Siempre será más costoso la consecución de gente, de clientes nuevos, ¿sí? Entonces, los que ya tienes es una puerta abierta. Ahora, un cliente que te compre una espuma, por decir algo, te compró una espuma, ese cliente te abrió la puerta para que lo conozcas, para que preguntes con quién vive, qué necesidad tiene. Si tú no haces un buen seguimiento, ese cliente que te compró la espuma seguramente está comprando vitaminas en una farmacia. Seguramente está comprando productos para sus hijos o para las defensas de otra cosa, de otra marca. Entonces es muy importante que el cliente, ya sea de Seitu o de nutrición, te abrió la puerta, pues mira qué otra necesidad tiene en su familia, en su casa, que tú puedas atender. ¿Bien? ¿Cómo y a quién le vendo? Principalmente referidos. A la familia, a los conocidos, gente del colegio, la universidad, redes sociales, desconocidos, toda la gente que tienes alrededor, gente con que estudiaste en el pasado, gente que estudió contigo en la preparatoria, en el colegio, en la universidad. Bueno, toda esta gente, importantísimo, vuelve a retomar el contacto. Aprovecha pues para saludar a la gente que tienes en Europa, a la gente que está en España, en Italia. Pégales un saludito, pregúntales cómo están. Esta gente la está pasando verdaderamente complicado y esperemos que eso no pase aquí en nuestros países. ¿Bien? Entonces, si tú tienes 100 personas que les has vendido producto y a cada una le pides 3 referidos, vas a tener 300 nuevos clientes potenciales. 300 clientes potenciales, 300 personas que vas a poderle vender producto. Vamos a construir el cheque. Los martes hemos estado en el centro de negocios. Obviamente ahora, por la situación, pues lo vamos a hacer de manera virtual. Martes, jueves, sábado seguimos haciendo nuestras juntas virtuales. Mañana a las 10 de la mañana otra vez junta de oportunidad. Vamos a manejar el mismo esquema. Facebook Live y Zoom. Y bueno, formas de invitar. Pues miren, en estos días hay muchos negocios que se hacen por internet. Entonces, nuestro negocio también se puede hacer por internet. Entonces, usa tu creatividad para invitar a tus amigos, conocidos y sobre todo la gente, porque esta situación de cambio también genera crisis. La gente que perderá su empleo, la gente que tendrá que cerrar un negocio temporalmente o algo, necesita seguir generando ingresos. Es muy importante que tú estés ahí, que te hagas notar y que muestres tu oportunidad de negocio. ¿Vale? Entonces, por redes sociales y aprovechando las juntas virtuales. Bueno, tengo mi amigo David que nos muestra unas herramientas muy buenas, el seguimiento, ¿sí? Y los 5 pasos que tenemos, que es muy importante. Bueno, tenemos los marcadores. Esto es interesante también. Llevar un control de tus marcadores personales, ¿sí? Llevar un cuadernito y ver tus marcadores, estoy usando el producto, estoy ganando dinero todos los días, con cuánta gente estoy hablando. Ponerte una meta diaria. ¿Qué producto voy a tomar? Y al final del día saber si cumpliste o no cumpliste. ¿Cuánto dinero voy a ganar? ¿Cuánto dinero necesito? Yo hago mucho énfasis en hacer tu presupuesto, en saber tus gastos mensuales, lo que tú necesitas diariamente para vivir. Entonces, ¿cuántos son tus gastos? Y de acuerdo a tus gastos, ¿cuántos productos debes vender en el día? Es muy importante eso. A veces anhelamos nuestro gran cheque que solucione todos nuestros problemas, pues resulta que no estamos atentos al ingreso pequeño. Y si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho, en lo grande, ¿sí? Esto aplica en todo, amigos. Quiere decir que si tú valoras el ir a vender un lápiz de ojos, vender una espuma, vender un producto, valoras eso y procuras que eso se multiplique, estás preparado para lo grande, ¿sí? A veces la gente se le olvida o dice, ah, no, ellos porque ya son diamantes y se ganan tanto y da, muy fácil hacer sus tantos puntos personales, comprar. Pero no se te puede olvidar y a nosotros no se nos olvida cómo empezamos. Amigos, yo tenía literal para una caja de Biocross, una caja de Biocross. Sacaba la mitad, la vendía, la mitad me la tomaba, ¿sí?
Y de ahí mismo volví a comprar otra caja de Biocross y vendía y tomaba. Y otra caja de Biocross hasta que tuve para el Biocross y el Optimus. Y vendía y tomaba, y vendía y tomaba los sobres. Y luego tuve para el Biocross, el Optimus y el Omniplus, ¿sí? Y vendía y tomaba, y vendía y tomaba, y nunca me faltó esa triada. Y luego le metí el Estar Bien. Y yo recuerdo, y mi esposa no me dejará mentir, cuando celebramos la primera vez que tuvimos 5 productos en la casa, ¿te acuerdas, mi amor? Tuvimos 5 productos de consumo destapados. Y veíamos esos productos, 5 productos, teníamos el café, teníamos el Biocross, teníamos el Omniplus, teníamos el Optimus y el Estar Bien. 5 productos. Y eso para nosotros era la felicidad más grande. Y ahora, nuestra relación está llena de producto. Gracias a Dios. Eso que estás pasando va a pasar. Eso es temporal. Pero confía y ten claro dónde vas. Ten claro. Ten claro dónde vas. Para tener la posibilidad de tomar lo que queramos, ahí está. Gracias a Dios, y gracias al trabajo diario, y gracias a que hemos aprendido a disfrutar el proceso y hemos aprendido a pagar el precio. Cuando hablamos de pagar el precio, no es un sacrificio. Es que hay que pagar un precio de trabajo, de constancia, de, pero se disfruta, amigos, ¿sí? Y esto, en fin. Poder tener ese producto que queramos. Todo eso. Salud. Salud. Vas a tener tu nevera llena de producto. Vas a tener tu alacena llena de producto. Te lo aseguro. Pero solo sé constante. No te distraigas. No te desenfoques. Haz los benditos 5 pasos todos los días y revísalo en esto que te estoy mostrando aquí atrás, tus marcadores. Revisa todos los días cuánto producto tomas, con cuántas personas estás hablando del producto. Es que se nos va el día y no nos dimos cuenta que hablamos con 0 personas del producto. O se nos volvió paisaje toda la situación y nos montamos un taxi y no le hablamos al taxista, le hablamos, pasamos por el, no le hablamos al portero, no le hablamos, hablándole a todo el mundo de producto, ¿sí? ¿Cuánto dinero ganas? Esto es muy importante, amigos. Gracias, amigos, por sus mensajes. Esto es muy importante, tener control de tus ingresos, tener un control de tu ingreso diario. O sea, vendí producto. ¿Por qué es importante llevar un control de tus ingresos? Porque somos empresarios. Es una empresa la que tú tienes. Entonces, si tú no llevas un control, pasa una semana y tú no has vendido ni un solo producto. Miércoles. O sea, tú no puedes pasar un día que dejes de vender. Ay, y no te creas que es que hay porque la gente está en la casa, porque no podemos salir, o le va a echar ahorita el coronavirus que no vas a poder vender. Cuando más oportunidad hay de que la gente tenga conciencia de cuidar su salud tomando nutrientes. ¿Sí? Entonces no le eches la culpa a lo externo, o sea, revísate a ti, revisa tu día a día, revisa tu enfoque diario, lo que haces a diario. ¿Sí? ¿Cuánto producto estás vendiendo? ¿Cuánto producto estás entregando? ¿Cuánto te ganaste? ¿Cuánto te ganaste en el mes? Es muy importante. Suma tus ganancias de menudeo, suma tus ganancias de cheque. ¿Cuánto te ganaste? No, que es que yo no sé cuánto. No sabes porque se te vuelve un plato de bolsillo, porque no llevas un control. ¿Cuánto te ganaste? ¿Cuántas personas estás invitando al negocio constantemente? Ahorita con la oportunidad de ser virtual, amigos, es ilimitado. Ilimitado. ¿Sí? Imagínate. Somos en este momento 400 personas conectadas. ¿Sí? 400 personas, llegamos a 500 personas conectadas, hubiéramos tenido que rentar un auditorio enorme y con internet eso no hay límite con eso. Entonces, ¿cuánta gente estás invitando al negocio? Y revisar tus marcadores, hacer tu seguimiento personal a ti y a la gente que estás en el negocio. Haz una agenda de semanal, ¿sí? Lleva una agenda de
de tus actividades. Entonces, yo, por ejemplo, en la mañana, el deporte, ¿sí? Hoy no pude levantarme para el deporte, pero bueno, ya esta semana regulo nuevamente mi horario de deporte. En las mañanas, ¿qué estás haciendo? Las publicaciones, ¿qué estás, cómo te organizas? Haz un cronograma de tu semana, ¿bien? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué horas vas a entregar productos? ¿En dónde estás los martes, jueves y sábados? ¿A qué horas qué estás haciendo? ¿Los entrenamientos? ¿Revisión de redes sociales? ¿Organización del día? ¿Sí? Es muy importante que lleves una agenda y un control de tu día a día, de tu semana. Planea tu semana, planea tu semana, planea tu mes, planea tu año. ¿Sí? Ahora, dada la circunstancia, nos tocó modificar muchas cosas de la planeación. Pero es importante tener ese espacio. Lectura. Ten un espacio para tu lectura, para estar leyendo cosas que te sirvan. Por cierto, hablando de lectura, ¿me haces un favor? Espérenme un segundito. Les quiero compartir algo que leí y que me tiene muy emocionado. Les quiero leer esto. Les quiero leer esto. Dice: muchos de nosotros, los que nos hemos esforzado para ser empresarios y así vemos la magnitud de esta oportunidad que ofrece el mercado en red, sentimos una emoción genuina respecto a lo que trabajar en este campo significará para nuestro futuro. Y lo vemos con tanta claridad que nos emocionamos respecto a lo que también significaría para el futuro de otros. Por esta razón, con legítimo entusiasmo y amor, los animamos y exhortamos a participar con nosotros en esta industria. ¿Sí? Mucha gente expresará interés en un campo tan transformador como el mercado en red. Unos cuantos sentirán intriga, curiosidad y se verán tentados a decir que sí a tu oferta de ayudarles a obtener lo que desean de la vida. Pero en el momento final se niegan a ponerse en marcha y a que su participación se activa. ¿Qué es lo que los mantiene alejados del círculo? No es el precio de la inscripción, es el precio del éxito. A ellos les gusta la idea de desarrollar una empresa, ser adinerados e independientes, tener dinero para dar, etc. Pero aunque les guste pensar en estas posibilidades, les da náuseas pensar en el esfuerzo que se requiere para hacer que suceda. Pensar en perderse su programa de televisión favorito, su hora del té, la temporada de cacería o alguna reunión social es algo impensable para ellos. Así que se aferran a la rutina y a los eventos menores de su vida y de manera desprevenida dejan escapar sus sueños. Y todo esto les ocurre de manera tan sutil que nunca se dan cuenta de lo que hicieron. Por ejemplo, millones de personas planean sus horarios semanales en torno a programas televisivos. Esta organización de horarios genera la ilusión de estructura, concentración y propósito en su vida. Pero lo que los televidentes nunca se dan cuenta es de que los actores que ellos están viendo sí viven sus propios sueños. Y el precio de ver a esos actores vivir sus sueños es negarse o renunciar a los sueños de quienes lo están viendo. Amigos, es muy importante que tú defines tus prioridades y que de acuerdo a esas prioridades establezcas tu horario de trabajo. Y tengas una estrategia, ¿sí? Y esta estrategia, en nuestro caso, su eje principal es el centro de negocios, los eventos de OmniLife. Y nosotros planeamos nuestro año de acuerdo a los eventos principales de OmniLife, ¿sí? Entonces, nuestra semana, o sea, nuestra vida es una réplica de una semana o de un día, ¿sí? Muchos ladrillitos que componen un día, componen una semana y así mismo va siendo tu vida, entonces tu año y luego tu vida. Entonces nuestra semana va orientada a las juntas de martes, jueves, sábado en el centro de negocios, los entrenamientos semanales los miércoles y las extravagancias, los viajes internacionales y el evento del mes. Esa es nuestra estrategia de trabajo, ¿sí? Centro de negocios, martes, jueves, sábado y todo en torno a la actividad del centro de negocios, ¿vale? El rally, que ahorita tenemos rally en Bucaramanga el 30 de noviembre. Yo estoy pensando en asistir también al rally del DF y al rally de Centroamérica, confiando en Dios, si Dios nos da permiso y
nos da recursos y obviamente pues esta situación ya se ha solucionado, que estamos viviendo. Las escuelas creciendo, amigos, es muy importante tenerlo presente en tu calendario, en tu planeación anual. Escuelas creciendo. Si estás cerca, o sea, está en tu ciudad, magnífico. Y si está lejos, no importa. Ve y hazlo, porque es tu desarrollo personal. Ahora solo haz caso para tener éxito. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer. Hacer caso a lo que nos dicen las personas que tienen éxito. Dejarnos orientar. No cuestionar. No se trata de que seamos así como borreguitos. No, se trata de que, hombre, sentido común, esta persona hace eso, es congruente con lo que me dice, le hago caso, así de sencillo, ¿sí? Yo quiero tener ese resultado, le hago caso, así de sencillo, eso se trata. Por eso, si tu red no te copia, no te duplicas en tu red, revisa tú qué mensaje estás dándole a tu red, qué mensaje oculto le das a tu red, porque es que podemos decir muchas cosas, pero la gente no es boba, ¿sí? Entonces, si tú no tomas productos, se te nota. Si tú no inviertes en tu negocio, se te nota. Si tú estás diciendo que haces algo y no lo haces, se nota, compadre, ¿sí? Entonces, muy importante ese mensaje oculto que tu red percibe de ti y que quieres que se duplique. Bueno, voy a mostrarles lo siguiente aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todavía están ahí? ¿No se han ido? Perfecto. Los felicito por esas ganas de seguir creciendo. Este entrenamiento ha estado muy, muy intenso y muy interesante. Y yo creo que vamos a sacar cosas maravillosas de este entrenamiento. Vamos a hablarles de lo que les prometí. El funcionamiento del centro de negocios. Para la gente que ya tiene un centro de negocios o piensa abrirlo. Quiero que... a ver, aquí está. Vamos a abrirlo acá. Y... ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien ahí en...? ¿Qué libro les puedo recomendar? Muchos, hay muchos muy buenos. Estoy leyendo este en este momento. ¿Sí? Se llama Atrévete a soñar y trabajar para ganar. Es sobre multinivel, es muy interesante. No es muy común, pero es del taller del éxito. ¿Sí? De pronto en Amazon lo encuentran o en alguna librería, seguramente. Pero un libro básico para su negocio... para iniciar su negocio se llama El Minuto Más Importante, es un muy buen libro para empezar. También el GoPro, son libros técnicos para su negocio, o sea, técnicos para arrancar el negocio. Ahora, libros de desarrollo humano, de prosperidad, por ejemplo, Secretos de la Mente Millonaria, El Hombre Más Rico de Babilonia... La magia de pensar en grande, empiecen por ese. Ese es fantástico. La magia de pensar en grande es fundamental. Bueno, a ver, déjenme ver aquí. Aquí está. A ver, aquí está, aquí está. Ahí está. Bueno, ¿cómo están en Zoom? ¿Bien? ¿Me pueden hacer así? Sí, están bien. Mientras que me abre la otra presentación. Para mostrarles e ir cerrando con el tema del centro de negocios. Muy importante, recuerden nuevamente, aprender a comprar en línea. Métanse a la página de OmniLife, pidan su clave web y hagan sus pedidos en línea. No sabemos qué puede pasar si de pronto restringen los horarios de apertura de los centros de distribución. Tenemos que estar preparados, aprender a consumir, a hacer nuestros pedidos en línea y enseñarle a nuestros clientes a también que pidan en línea. Esto es muy importante. Esto es una evolución del negocio, amigos. Esto es una evolución de nuestro negocio. O sea, imagínate, o sea, visualiza esto, imagínate esto. Contactas un cliente en redes sociales, lo registras como cliente admirable y él mismo pide el producto y le llega a su casa. Ya está, tú no saliste de tu casa, él pagó directamente a OmniLife. Y tu comisión te la consignan en la quincena. Así de sencillo. O sea, visualiza eso. ¿Sí? Eso es en cuanto a la venta directa. Empresario que quiere hacer negocio. Le muestro el negocio. Le muestro cómo ingresa. Afiliación y de una vez con carrito de compras. Listo. ¿Cuál es el pedido que vas a hacer? Y de una vez incluimos tu kit. Y compra, mete el kit. Y en un solo pago, el pedido y el kit. Con su descuento y no paga envío.
Así está la página, amigos, eso es. Así que vamos a aprovechar esa gran herramienta de la página, que es toda la parte de e-commerce de la página, ¿ok? Bueno, estamos abriendo aquí esta presentación. Bueno, mientras que me abre aquí esta presentación, les voy a ir comentando. El centro de negocios es una de las herramientas más importantes de nuestro negocio porque nos da solidez, nos da estructura, nos da disciplina y nos da crecimiento con solidez. Se lo digo por experiencia. Yo trabajé muchos años sin centro de negocios y luego con centro de negocios. Donde más crecimos es donde... Ah, bueno, y también tuve centro de negocios manejándolo mal, ¿sí? Porque esto es importante. Hay empresarios que tienen centro de negocios que no crecen. Para que comprendan esto, porque no es solo el centro de negocios, es la disciplina con que tratas el centro de negocios. Es como si tú tienes un local, como si tú tienes un restaurante o un almacén de ropa, y a veces lo abres a horario diferente todo el tiempo, no lo aseas bien, no tienes un buen cuidado sobre ese espacio de trabajo. Entonces, es muy importante que tú comprendas que el centro de negocios es una actitud y es una disciplina de centro de negocios. Establece los horarios. Mi recomendación, o lo que nosotros hemos hecho, es martes, jueves y sábado. Nuestra junta de oportunidad es a las 10 de la mañana. Ya tenemos un horario en la tarde también, y por capacidad del centro de negocios. Y siempre los empresarios llegamos una hora antes de la junta, llegamos una hora antes para hacer una prejunta. Esto es muy importante, el concepto de prejunta. Porque es como, yo lo veo como un partido de fútbol, ¿sí? Como si fueras un futbolista. Entonces, el futbolista no llega a la hora del partido de su casa, ¿sí? Menos si está en un torneo. El futbolista llega a un espacio de concentración. De hecho, cuando los equipos están en torneos, los aíslan de sus casas y los llevan a un hotel a concentrarse. Es el mismo efecto que generamos en la prejunta, un espacio de concentración para la junta de negocios. En ese espacio de concentración lo que hacemos es alinear la actitud y la energía de todos los empresarios con lo que queremos, porque todos traemos nuestros rollos, nuestras situaciones que resolver, nuestras cosas desde la casa. Y si llegamos a la hora de la junta, pues estamos contaminados de eso y contagiamos al que llega por primera vez. Esto es un hilo muy invisible, es un hilo invisible que mucha gente no detecta y es muy importante. El empresario debe llegar antes, una hora antes al menos, para revisar que todo esté bien y sobre todo para tratar temas positivos y alinear la energía hacia lo que queremos lograr con la junta, ¿sí? Es como si tú fueras a hacer una fiesta en tu casa y tú citas a la gente a las 8 de la noche. Tú no llegas a las 8 a organizar todo, tú has organizado desde temprano. Has contratado las sillas y la música y la comida y todo lo tienes ya organizado desde antes. Tú estás en función de esa fiesta desde días antes. Tú no llegas a la hora de la fiesta a contratar todo y a listar todo, no. Entonces, la junta de oportunidad es la misma preparación, es el mismo esquema. Entonces, llegas una hora antes, te preparas, estás tu producto lo llevas ya preparado. Tú no llegas a preparar el producto de la junta, tú estás tomando producto desde tu casa. Desde tu casa estás tomando producto porque necesitamos tener el nivel de energía óptimo. Esa gente que llega dormida en la junta, ya desayunada, no. Eso no lo permitimos, ¿sí? Ahora, inteligencia. Ojo con las fugas de dinero. Ojo con los gastos invisibles. La gente que desayuna cualquier chuchería en la calle, ¿sí? O que salió de su casa, no desayunó, le dio hambre, se compró un pan y una avena o un jugo, una gaseosa, peor todavía, un café en la calle. Es fuga de dinero. Y está malnutriendo su cuerpo. O sea, no le está dando al cuerpo la nutrición ideal. Y esa fuga de dinero, si usted suma eso todos los días, le da, con eso compraría una Supermix, se compraría una Shake, se compraría un Omniplus, se compraría producto que le permite a usted desayunar y estar completamente nutrido. Bueno, paréntesis ahí. Entonces llega, prepara productos de su casa, está tomando producto, llega ya a la junta energizado, llega emocionado, llega con actitud correcta. ¿Sí?
¿Qué hacemos en la junta previa, en la prejunta? Conversamos, bueno, ¿quién vendió producto ayer? No, que yo, ¿y qué hiciste? No, que publiqué esta imagen y que me pidieron y que llamé y que fui. Y compartimos siempre cosas positivas. No vamos a contar la novela, ni el problema, ni el que hay que el virus. No, no, no. El centro de negocios compartimos cosas positivas. No se trata de ser realista, no se trata de ocultar la realidad. Se trata de conectarnos con lo que queremos. Se trata de conectar nuestras emociones con cosas positivas. Bueno, ¿qué más? A ver, espérenme que ya me abrió esto aquí. Aquí está. Aquí, compartir. Aquí está. Bien. Ok. Entonces, el centro de negocios le llamamos la fábrica de diamantes. Es nuestra fábrica de diamantes, porque no solamente convocamos gente nueva, sino que además formamos los empresarios. Formamos en su carácter, en su disciplina, en su enfoque, en ver la magnitud del negocio, ¿sí? Algo fundamental del centro de negocios es que debe estar lleno de invitados. Todos los martes, jueves y sábados tú tienes que tener claro cuánta capacidad tienes. No, que tengo 40 sillas, listo, 40 invitados debe haber cada martes, jueves y sábado. Ah, que llegan 10 invitados, bueno, tienes 30 sillas vacías, estás teniendo un faltante de 30 personas, ¿sí? Tú tienes que ver el centro de negocios como si fuera un bus intermunicipal que lleva personas, no sé, de Cali a Bogotá. Entonces ese bus tiene 40 pasajeros, 40 puestos y se va con 10 pasajeros todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con ese bus si se va así siempre? Pues se va a quebrar ese negocio. Si tú tienes un hotel y tienes 50 habitaciones y siempre tienes solamente 10 ocupadas, tienes 40 desocupadas, pues te vas a quebrar. Así de sencillo, porque no dan tus costos. Tu centro de negocio es lo mismo. Tu centro de negocios es la estructura donde convocas gente nueva que a futuro serán tus próximos líderes y se van a formar en el centro de negocios. O sea, van a conocer el negocio, algunos de ellos se van a afiliar y no van a hacer nada, es una realidad. Algunos se van a inscribir y no van a consumir, o algunos solo consumirán, algunos harán el negocio una semana y luego se rajarán. Eso pasa, amigos. No creas que es que, ay, no, sí, ay, ay, y a ellos nunca les pasa eso. No, eso sí, eso pasa, eso hace parte de. Pero tú tienes claro los números, ¿sí? De 10 personas que tú, a ver, de 100 personas que tú invitas, llegan 10. De esas 10 que llegan, se inscribe una, ¿sí? Ahora, de 10 inscritos, hacen el negocio bien hecho, unos 3. Y perduran en el tiempo y se hacen líderes, 1. Entonces analiza cuánta gente debes invitar para que lleguen, para que se inscriben, y para que perduren y para que se vuelvan líderes. Son números. Entonces, si tú no tienes un esquema, un sistema de consecución de empresarios nuevos, como un sistema en línea, por decirlo así, de empresarios nuevos, pues te vas a ver corto y vas a... ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que vas a depender siempre de los mismos para cobrar tus rangos. Vas a depender de que los mismos quieran, ¿sí? Y no estás formando estructuras de liderazgo nuevas. Una estructura de liderazgo es llevar gente nueva a plata supreme. Un indicador, y esto principalmente para los líderes, un indicador de crecimiento anual es cuántos platas supreme nuevos tienes cada año. ¿Sí? Líneas nuevas, no la línea grande que formó mucho. No, líneas nuevas tuyas de plata supreme. Pasa un año y tú no has formado plata supreme nuevos, algo no está funcionando bien, no estás convocando la cantidad de gente necesaria, o no estás afiliando a la gente necesaria, o no estás mostrando el negocio en grande y estás afiliando puro consumidor. Y afiliar consumidor no está mal, amigos. Hay gente que se enoja con el consumidor y dice, ay, no, es que son solo consumidores. Consumidores son fantásticos y deben estar en tu negocio. Debes tener consumidores. Pero no te puedes confiar y pensar que vas a llegar a diamante con puro consumidor. Es que tú vas a llegar a diamante con gente que quiere hacer negocio y hacer esto en grande. Y eso lo logras transmitiendo la visión de tu negocio. Y eso lo haces en un centro de negocios. La gente que muestra el negocio en una cafetería, muy bien, perfecto, está, o sea, bien. Si no tienes para más,
está bien, hazlo en una cafetería. Pero si tú tienes un centro de negocios cerca, tienes un líder que tiene centro de negocios, habla con él. Si no estás de acuerdo, ¿cómo muestra la junta? Si no te, ok, pídele un espacio aparte. Es que esto también yo lo entiendo. Yo lo viví. Yo hubo una época en mi vida donde no tenía centro de negocios. Y iba al centro de negocios de un líder aquí en Cali. Y entonces a mí no me gustaba cómo daban la junta. Entonces yo criticaba. Y es que se demora mucho. Y habla mucho de producto. Y no habla de negocio. Y es muy, muy pasivo. Y yo critica hasta que me cayó el 20, como dicen. Y bueno, ¿qué es tu criticadera? ¿Por qué no abres tú tu centro de negocios? ¿Dejas de estar criticando? Yo, pues sí, tienes razón. Entonces yo buscando, y cuando tú buscas, encuentras, ¿sí? Pero llegó un momento antes de yo abrir el centro de negocios que este líder me abrió un espacio y me dijo, mira, tú vas a dar la junta tal día. Y ese era el día que yo más invitados llevaba, el día que yo daba la junta. Entonces yo entendí que yo me tengo confianza, entonces yo llevo mucha gente. Entonces yo ahí entendí que yo necesitaba tener mi centro de negocios, ¿sí? Entonces, si tú tienes la posibilidad de estar en un centro de negocios, no muestres el negocio en una cafetería. Por favor, dale postura a tu negocio, ¿sí? Ahora, si no tienes, si no hay, pues, económicamente ahorita no te da, listo, busca la mejor cafetería y arranca ahí, ¿sí? Tengo muchas historias de éxito. Creo que por ahí está conectado, no sé si estarán Daniel y Jessy, pero ellos cuando fueron a San Andrés, mostraron el negocio en el Corral, en el Hamburguesas El Corral en San Andrés, que era como el mejor sitio, más bonito, porque eran amigos ahí del administrador y les prestaron una mesita y ahí se hacían. Eso sí, bellísimo, al lado de la playa, espectacular. Y ahí arrancaron. Y dos de las líneas más fuertes que tienen en San Andrés las encontraron ahí en el semicorral. ¿Pero se quedaron ahí? No. ¿Sí? Ya se fueron a otra ciudad, tienen su centro de negocios lindísimo, lo han ido agrandando, lo han ido poniendo súper bonito y ahorita mantiene lleno. O sea, es una evolución en el negocio, amigos. ¿Vale? Eso me quiero referir. Entonces, bueno, el centro de negocios... Les venía contando que llegamos una hora antes, compartimos cosas positivas, contamos las reglas del centro de negocios, vemos un pequeño video de Jorge Vergara para continuar la filosofía y la visión y el liderazgo de Jorge y que la gente nueva y los empresarios nuevos vayan permeándose de eso y no se nos olvide esta filosofía y cómo iniciamos. Contamos las reglas del centro de negocios, cada uno paga su cuota de recuperación, algunos pagan mensualidad, ¿sí? Les hacemos mucho énfasis a los empresarios que pagar su cuota de recuperación es activar su abundancia, amigos, en el negocio. Es activar la abundancia, es activar, ver desde dónde estás pagando la cuota de recuperación, si desde la mezquindad o desde la escasez. Ay, ¿por qué me cobran? Y este no que gana tanto, ¿por qué me cobran? Ay, ¿por qué? No. A veces son pensamientos de escasez que no te dejan fluir y no te dejan activar esta abundancia que va a venir para tu vida. Ok, entonces les enseñamos a la gente que es inversión en su negocio y es aportar para que su negocio se mantenga bien y siga creciendo y tengas un buen espacio para mostrar el negocio. Igual la cuota de recuperación es algo simbólico porque nunca se paga un centro de negocio de cuota de recuperación. Eso sí, si tú quieres, piensa que no te lucra la cuota de recuperación, olvídate, o sea, estás equivocado. Bueno, la junta. La junta es el espacio más importante de tu estructura de negocio. La junta debe ser pulcra, debe ser concreta, debe ser al grano y debe durar más de una hora. La junta oportunidad. Porque llega gente nueva a conocer cómo va a trabajar y cómo va a ganar dinero con Omega. Así de sencillo. A ver qué propuesta es, cuál es la empresa, cuál es el producto y cómo gana dinero. Esa es la estructura de la junta oportunidad. De hecho, aquí tengo la estructura. Aquí está el centro de negocios en uno de los días de junta. No siempre da la junta, damos la junta a nosotros. De hecho, casi todos los del equipo ya dan unas juntas espectaculares. Y bueno, también se hacen los talleres de Seitú. Y busca el mejor lugar que puedas pagar. Y lo ideal es que esté lleno de empresarios emocionados. ¿Por qué los empresarios están emocionados? Yo hago un análisis de los empresarios que van al centro de negocios que están conectados. Todos están concursando en algún viaje o en algún bono, en algún concurso o están subiendo niveles de carrera. Todos están en la acción. Y los que no están en ningún concurso, ningún bono, nivel de carrera, si no se conectan con ese ritmo, dejan de ir al centro de negocios. No porque yo los eche ni nada, sino porque, o sea, no están dando la talla, no están trabajando. Entonces, y está bien, puede que ahorita no quieran hacer el negocio, cuando quieran las puertas están abiertas. Bueno. Todo porque se da la bienvenida y se recuerda qué problema va a resolver en su vida si hace con esto que va a escuchar.
se presenta la empresa, el producto, cómo gana dinero, mejoré, cuánto ganan. Y los contando el kit, mostrando el kit y probando la siguiente reunión. Esa es la historia. Toda la hacemos al centro de negocios con la lista de prospectos, las redes sociales, los contactos en la calle, los pósters y los volantes. Esa convocatoria, obviamente, pues ahorita va a ser hacia las ventas virtuales, ¿no? Bueno, y estos temas que el testimonio, la junta casera, pues el testimonio minimal que les estaba comentaba, mejor, o sea, por ti, y me gano tanto los eventos y las herramientas y la estructura de red, lo vamos a dejar para el siguiente entrenamiento. Muy bien. Estaré seguramente el próximo miércoles, si no es permitimos, será completamente virtual. Quiero finalizar con esto. La lista de prospectos. Es muy importante que hagas una lista de todos tus contactos, amigos, conocidos, interesados y líderes con los que le llamamos la famosa lista fácil, ¿sí? Familia, amigos, conocidos, interesados y líderes. Y esa lista de prospectos la vas a alimentar, la vas a ir conectando a tu junta virtual, a la junta del centro de negocios. Otra cosa para concluir lo del centro de negocios. No pretendas que se pague las cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación son extras para insumos del centro de negocios, para mantenerlo bonito, para reinvertir en él, pero ten presupuestado lo que va a costar tu centro de negocios. No dependas de los aportes, las cuotas o la mensualidad que pagan los empresarios. Y el centro de negocios lo debes llenar tú, el dueño del centro de negocios, con tus invitados y dar ejemplo hacia tus empresarios. No pretender que tus empresarios llenen el centro de negocios. Si ellos no quieren aprovecharlo, tú sí lo vas a aprovechar, ¿vale? Y lo que nos ha permitido el centro de negocios es duplicarnos con solidez. Los líderes más fuertes de la organización hoy en día ya tienen su propio centro de negocios. Ya de aquí han salido nuevos líderes, han salido líderes que tienen su propio centro de negocios. El caso de Diego y Andrea, que tienen su centro de negocios. El caso de Daniel Yesid, el caso de Ligia Andrea y Juan, el caso de Joana y Leonardo están abriendo su centro de negocios. En Barranquilla ni se diga, ya todos los líderes grandes y fuertes de la organización, tanto Violeta como toda su organización, tienen su centro de negocios. Los que están fuera del país también, algunos tienen ya su centro de negocios. Entonces, muy importante crecer con esta estructura de centro de negocios y que nos permita hacer un negocio de manera sólida, responsable y con reinversión, con alta reinversión en la imagen, en el espacio y obviamente que tu negocio crezca bien para que puedas mantener bien tu centro de negocios y obviamente que más gente se conecte con esta abundancia que es formidable. Bueno, amigos, mañana tenemos junta a las 10 de la mañana, junta virtual otra vez, y les estaré comentando sobre la maratón de juntas que vamos a hacer virtuales, ¿sí? Les estaré informando, dependiendo, yo creo, hoy tomaremos la decisión de si continuamos con nuestra gira que se ha... Yo creo que nos va a tocar aplazarla. Obviamente esto conversamos. Están estando y a ser responsables y a tener y a orar buena higiene y buena nutrición y ayudarle a la gente a que mejore su salud a través de nuestro producto y nuestra herramienta. Muchísimas gracias, amigos, por estar conectados. Felicidades a todos los que se mantuvieron conectados, aprendieron, tomaron notas. Compartieron esta grabación, la vamos a subir a YouTube para que puedan después disponer de ella también. Y bueno, muchas gracias, felicidades a todos y que Dios nos bendiga y que Dios recupere pronto el planeta de este virus que está afectando a la humanidad, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, amigos, bendiciones y bueno, voy a activar